lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central.
consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo. Tanto que hablan de mí, quieren saber cómo soy. Si cariñosa, golosa, curiosa, una loca, mañosa y encima orgullosa. Quiero ver a la nena. Así llegó el momento de entrar a una zona donde pocos ingresan. ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana. Con Johanna San Miguel. Prefiero tomar Tiner. Rodrigo y Gigi son los reyes de Willa. Amor y fuego. Programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo.
política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte... ¡Atención, Rodriguita! Si ves una bomba, exploten el DM. Rodriguita, exploten el DM. Un destape, exploten el DM. La sobrina, la rana, los sapos. Pa' la tía que suelta los trapos. Una bomba, un destape. A las ratas que la trapen. Fuego, está siendo carne. Amor y fuego siempre es lo mejor. Fuego, le prende tu pelo. Rodrigo y Gigi, la gente prefiere. Arroba Rod González L. Arroba Amor y Fuego punto oficial. Michael Jackson posaron en alfombra roja después de 12 años. Así lucen Prince, Paris y Gigi. No solo posaron en la alfombra del Teatro Príncipe Eduardo de Londres. Los hijos de Michael Jackson se robaron el show en el estreno del musical basado en la carrera del rey del pop. Prince, Paris y Blanket lucieron más unidos que nunca, demostrando que son un solo frente al recordar a su padre y, por supuesto, al cuidar cada dólar de la millonaria herencia familiar que les dejó. Aunque eso les haga enfrentarse a su mismísima abuela. Menor de Michael Blanket, también conocido como Biggie, lidera y es la cara visible de la demanda a su abuela Catherine, de 93 años, algo en lo que es apoyado por sus hermanos Prince y Paris. Madre e hijo de Michael Jackson en medio de una disputa por fondos de su patrimonio. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pudo ser este suceso que escandaliza al mundo y sigue dejando mal a los Jackson? Es que la abuela quiere apelar una demanda que perdió para impedir que se venda el catálogo musical de Jaco. A la madre de Michael Jackson no le salieron las cosas como pensaba. Así que Catherine Jackson ahora deberá pagar más de $800,000 por los costos del litigio. No importa si la señora tiene razón o no, pero ella quiere seguir apelando. ¿Y de dónde quiere sacar los $800,000 verdes que debe? Más lo que cobren los nuevos abogados. Pues nada menos que de la herencia que dejó Michael. Por eso su nieto Blanket quiere que le cierren el caño y que de una vez se deje de gastar lo que dejó su papá. La herencia de Michael Jackson. Su madre recibió más de $55 millones desde su muerte y la acusan de malversación. Sí, pues, la nona despilfarradora está forradaza. Heredó más de $40 millones, tiene 3 casas. Al mes recibe $160,000 para sus gastos. Y cada vez que se le antoja otro gastito extra, también se lo dan de la herencia. Así que entre una cosita y otra ya recibió 55 millones más de lo que le dejaron. Así que billete tiene para pagar sus abogados y no tocar lo que les pertenece a Prince, Paris y Blanket. La herencia de Michael Jackson. Su madre recibió más de $55 millones desde su muerte y la acusan de malversación. Los hijos de Michael Jackson heredaron cada uno $100 millones, pero viven sin los despilfarros de la abuela.
Paris sigue cantando, Prince tiene su ONG para niños necesitados y Blanket produce cine demostrando que cuidan su patrimonio y lo usan lo mejor que pueden. Aunque con una abuela como la suya, mejor que sigan unidos y chequeando de dónde saca el billete. ¿Cómo están? Y es martes 2 de abril y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenidos! ¡Para morirme de pedo! ¡Vamos, Pipo, que no le caiga! ¡Esa es la actitud! ¡Para morirme de pedo! ¡No me voy por mi bebé! ¡Eso! ¡Lúcete, Rodrigo, lúcete! ¡El más churro de la televisión peruana! ¡Vamos con la actitud! Por el aire de Willax Televisión, tú que estás ahí en España, Italia, Francia, Alemania, Chile, Argentina, México, Bolivia, peruanos en Estados Unidos, la comunidad más grande desde Patterson. ¿Y desde dónde más te dicen que lo ves? ¡En Piura! ¡A toda la gente de Iquitos, Paraposo, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua! ¡Aquí en Lima! ¡Gracias por acompañarnos! Concientización del autismo, corazón azul para todos ustedes, familias, y donde quiera que estén, qué bueno volver a verlos. Bienvenidos a todos. Más adelante, una cosa nunca antes vista. Joana San Miguel se desdobla, poseída, como a veces le hemos visto, sobre todo saliendo del Bolívar, hace unos años. Esta vez también se desdobla, ¿no? Deja a Joana y se convierte en Queca. Ah, bueno, esa es su especialidad. En la popular Queca, pero nos raja de Joana. ¿En serio? Nos dice que ve el show. ¿Quién ve? ¿Queca o Joana? Nos raja de Katia, no, Queca. Ah, Queca ve el show, porque Joana Queca, no. Queca es más divertida que Joana, así que sí. Nos importa más que nos vea Queca. Gracias, Queca, por ver. Personaje mítico, ¿no? Personaje emblemático también. La Pataclown, claro. Porque después las demás, con el cariño de la buena idea, pero malos resultados de la Julie Natters, para mí los Pataclowns son solo ellos. Sí. Los demás son tristes payasos. Cachín, todos ellos. Pasaron inadvertidos, nadie los registró. Cachín, Joana. Mal intento, pésimo, pésimo. No, nunca. Aparte esos castings también que hizo. Por eso te digo, tristes payasos y payasas que estaban ahí. Pero bueno, la Queca. La Queca hoy nos habla en exclusiva. Gracias, Guti, por ser el hombre orquesta también. También notable. ¿Cómo hace Guti? Salva situaciones. El celular, todo. Salva situaciones. Abre la puerta, falta esto, ponle la otra. Ah, sí, hoy día está cosa, una cosa peor. Ahorita pide aumento. Mejor no hay que piropear tanto. Gracias por tu servicio. Muy amable. Bueno, más adelante, esto en tu pantalla. Pero ahora vamos. También, Gigi, hace poco... ¿Te acuerdas que vino acá al show, que le mirábamos el teléfono? Eso no es broma ya. Que le mirábamos el teléfono de las salientes de Farfán, con la que se dio el medio Farfán, de... Farfán, no. Perdón, de las salientes de Brian. Sí, me acuerdo. El chupe de Farfán, por eso me confundí. El que se chateaba. Sí. ¿Sabes que está involucrada en crimen de policía por una banda de sicarios? Cuando me dice está involucrada, ¿qué significa? ¿Que ella es pareja de uno de ellos? Más adelante, toda esta información, este giro inesperado en tu pantalla. De verdad que
Me he quedado cuando vi la noticia. ¡Madre! Estas son palabras mayores. Estaba acá sentada, le mirábamos el teléfono, estábamos al hablando Brian del Brian. Al Brian le gusta la piraña, pero no sabemos hasta qué punto. O sea, de la Sagachaira a esta. Bueno, más adelante todo eso. Pero vamos a arrancar con esta semana santa, no tan santa y muy tranca para algunos de los representantes de la Parada de la Lorcha que salieron a tomarle el pulso este jueves, viernes, sábado. Y no sé si estamos martes y ellos aún no han resucitado. Mira. Las noches a estos faranduleros lorchos, aunque Sergio Peña la pasó en su depa celebrando después del gol a República Dominicana. Desde aquí está Peña. ¿Y qué creen? El tremendongo se fue a celebrar con su fideíto favorito. ¡Ale, valer esto! El ave de paso voló a este depa en Miraflores. Se le ve a la modelo. Ay, pero llegaron más aves de paso a ese depa. Y saludan a Peña y a la Valeresto. Se pone inquieta. Ay, que diga. Ale camina con vaso en mano. Al día siguiente le dieron su café y Peña la despachó. Pero no se despide ni con piquito, solo con un beso en el cachete. Ay, este tremendongo quiere guardar las apariencias. Llegamos al surchico, el chefaju. Infaltable llega a esta disco con la chilena Pamela La Fiera Díaz y el mal tercio de Fabio. ¿La recuerdan? Pamela es la que celebró su cumpleaños en Chile. Y Facundo estuvo allá cariñosito. ¿Está en algo con la chilena? En el medio de la disco se potea. Ella se suelta para que la vea. Tiene el corillo gastando en botella. Y ninguno gana. Fabio al toque ya se puso alegrón con una flaca. Tiran, pero lo deja con la cana. No se deje nadie. Pero de ahí encontró una flor a quien regar y diga hablar. La ex chica reality Ortola. Y a esa misma disco aterrizó el bonito Austin. Lo vemos solo aún, pero vean, está la chica a la que Austin Palau abrazaba en una fiesta, ¿recuerdan? La tal Ana Lucía Galdós. Bueno, ahora prefiere pegarse a Fabio, lo prefiere a Langostini. Este la chapa del cuello. Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella. La Reti se está aterrizando a ese point con ese chico que le pasa la voz. Gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la. ¿Será su nuevo incauto? ¿El reemplazo del chino Aldo? En fin, más interesante es ver si el galáctico se va de la disco con la flaca o no. No, le dan su besote en el cachete y arranca, no le ligó. ¡Ay, verdad! Gaby Herrera también estuvo por esa disco, pero no nos importa, pase nomás. ¡Llegamos a Barranco! ¡Ay, está llegando la ex tombita y Osmery Toledo a celebrar su cumple en esta salsoteca! ¿Saldrá el cabellito usado de la torta?
pata? No, la recibe algo mejorcito, ese pata. Tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo. Sexton Beat ingresa con su mancha y a moverse como la culebrítica. ¡Echa! Su amigaza Angela Lord, de ahí se puso a chupar, que diga, a cantar al amor y al caballito, que diga al desamor. Se va con su mancha y la cumpleañera termina esperando el tren con sus pinkies para irse a su gancho querido. Con tal de este paso no se le pase el tren, aunque recién cumplió 32 años, tiene tiempo de buscar un hombre que no sea casado. ¡No! Oye, ay, 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 el próximo tren ya nos vamos. No sé qué pasó allá, allá con su tupper de... No pasa nada. Así se viven los... Esperando el tren. 32, prima, 32. Oye, y Peña pidió permiso, ¿no? Pidió un día, y mira cómo, no entiendo, Peña ya le va a dar eso después de todo lo que se han dicho, después de todo lo que habíamos visto. No, pero... Eva, no entendí. Ah, ¿ah? Es que la Valareso era la que supuestamente era amiga de la ex de Peña, de ajá, la mamá de su hijo. Ajá. Y dijeron que al final no había trascendido a mayores. ¿Ahora juntos nuevamente? Ahora juntos. Ah. Total, al final no era tan amiga de la ex. No, por lo que veo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la ex? Qué poco dura la legal. ¿A que no le gusta el espectáculo? ¿A que no le va a gustar? La loca le fascina. ¿Cómo se llamaba la del hotel, Don Lucho? Rebelo. La de, sí, esa, sí, 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 sí. Y Valerie Rebelo. La del Don Lucho. Claro, que se tardó mucho en salir y le gustó claro, mucho también las consecuencias. Sí. Le fascinó, le alocó. Le a alocó. Peña le encanta la parándola. ¿A Peña? Sí, le encanta, le fascina. Le gusta la Peña, le gusta. Pero Peña se hace el que no, ¿no? Es ese que no, a mí no, de verdad. Yo estoy alejado de ese. Ese no, no es mi mundo, como dice como Cueva. Como dice Cueva. Eso no, es. Lo mismo. Él no es mi mundo. Porque ahora el mundo de Cueva es el cristiano. Él ya cambió. El mundo de ustedes no es mi mundo. No. Ya te he dicho ya que eso, ese es el, ¿no? La salida de todo el que ya perdió todo, toda credibilidad. ¿Cuántos del espectáculo famosos han hecho lo mismo? Que Dios, que me meto en el cristianismo y qué tal, y a los pocos meses vuelven a hacer de las suyas. Por eso es que no creemos. ¿Quiénes inauguraron esa temporada de farisealismo? Bueno, la farisela, pero encabezando la lista, pero de todos estos especímenes, la Nelly Arias Barahona y el Dairon... Ah, sí. Ellos empezaron. Claro, ellos fueron, lo recuerdo. Después te acuerdas tiempos también, inmemorables. Estábamos Genesis aquí. Genesis Tapia también estuvo en eso. Angie Gibaja. Pero Angie Gibaja le duró lo que la persignada. Ah, pues a todos le duró. Sí. A todos le duró así poco. O también, por favor, claro, te lo pido. Sí, varios. Ay, Dios ya mirará esto y dirá... Ay, no, más bien Dios no va a decir, no ese no es mi mundo. Dios va a decir, ese no es mi mundo. Sí, ese no es mi mundo. No me uses, ¿no? Claro. No. Oye, la Fiorella Ritis. A ver a la Fiorella Ritis, ¿con quién anda? ¿Con quién anda para decirle quién es? A ver. Mírala. Ahí la tienes a la Fiorella Ritis. ¿La de negro? Ella, ahí está, mira, saludando. Ah, claro, está educadita de todo. Ella va a darlo todo. No le falta nada. La cola arriba. La de cuerina. Me muero. Ahí está, va pero para, lista para cumplir cualquier fetiche. Hoy triunfo. Hoy triunfo, dice ella. Salgo a matar. Pero le faltaba el ánimo. Hoy sí, a qué hora me he ido, pero no a qué hora vuelvo. Significa eso, ¿no? Muero. Sí. Ahí la tienes a la Retis. Tranquilo, Chino Miyachiro. ¿El Chino Miyachiro? ¿Qué es el Chino Miyachiro? Está tranquilo. Pero tan tranquilo que no se le siente, ¿no? O sea, madre. Mejor. ¿Por qué? Que no se le sienta, pues. Sí, pero... Cuando se le siente, son por escándalo. Un show tampoco, ¿no? Ha perdido un poco de brillo a las 11 de la noche y otros han ganado, que no... ¿No? ¿No?
han perdido un poco. Me equivoqué. Sí, aparte creo que va de vez en cuando, habla un rato, se nota que no está enterado de lo que dice. A veces está, otra vez está, a veces parece que llegara corriendo del casino. ¿No? ¿En serio? Sí, otra vez parece que no se ha limpiado ni la legaña. Sí, bueno, eso siempre me lo ha parecido. Sí, es como que... Siempre me lo ha parecido. Como que no sé. Pero, o que no se ducha. No, una cosa así, como que no le encanta su trabajo o ya está muy acostumbrado, ya se durmió en sus laureles. Pero qué suerte, está en América, en buen horario. Ay, pero qué suerte que una suerte que no es aprovechada, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, deben tener mucha consideración ahí, ¿por qué no? O traerá plata, no creo, ¿no? No lo sé, debe ser porque los canales no son ONGs, ¿ah? No. Ni porque les caigas bien, ni nada. No. Como no produzcas, como no factures. Miren, hasta Gisela le dijeron chao. Gisela, ¿cuántos programas tiene cancelados? No, pero ya le dijeron y otras chao, figuras de la televisión ahora, que no vamos a mencionar para que no piensen que... ¿No? Pero a todas han tenido... Bueno, la tele es un negocio. La tele es así, es un negocio. Te tienes que dar plata o rating. Exacto. Las dos cosas ya más éxito todavía. Claro, pero hay que dar algo. Rating, bueno, si vas a sumarle cifras al canal, también te dejan. Claro. Si no tienes cifras, pero les traes auspicios al canal, también te dejan. Pero alguna de las dos tienes que tener. Si no porque nada, si no te vas... Por eso el chino debe dar algo de eso. No, algo tendrá que ver. Claro. Algo habrá ahí. Bueno. ¿Quién? Ah, el Facundo con la chilena. A ver, vamos a ver a Facundo. Ahí está el Fabio con Facundo, míralos ahí. Ahí los tiene. Es la que dijo que era amiga, ¿no? Que ahí, claro, que... ¿Te acuerdas que estaban con la que se besó así? Ajá. No, la gente soltera la pasa bien. Pero se rotan entre ellos, ¿no? Es algo así como... ¿Ella no también gileaba con Fabio Agostini? También, pues entre amigos así, todos se la pasan bien. Pamela Díaz. Un rotavirus. Claro. No, pero... Díaz, primero con Fabio, luego con Facundo. Los días pasan volando. Uy. Está bueno. Si te lo pones a analizar el chiste, no está mal. Ricardo ya te respondió. Ricardo ya hizo lo suyo de manera inclemente. Me está aplaudiendo. A Guti le gustó. No, está aplaudiendo la falta. Está aplaudiendo la falta. Está como asentando lo que ha hecho Ricardo. Como merecido. Eso es lo que... Ustedes son unos amargados, no saben valorar. Oye, hablando de inestabilidad, de cambios rápidos. ¿Tú te acuerdas lo enamorado que estaba Cristian Valdés? Le digo Valdés porque tiene más de Valdés que de Castro. Es enamorado, ese es más inestable que... Con esta que le vendió el departamento, que quedó venta con departamento con cama adentro, quedó la corredora. La corredora corría más rápido que el negocio, ¿no? Ya ellas también que caen en su garra. Había las cuentas de sus plataformas, le manejaba todo. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué? Ya tiene otra. Makes my heart beat fast. Mi novia hermosa. Hope this feeling lasts. ¿Qué? ¡No! Esto tiene que ser una broma. Acabo de terminar con la tal Mariela Sánchez y ya encontró nueva víctima. No sé quién está más loco, si él o si la que ha caído en sus redes. ¡Que Cristo la coja confesada! ¡Porque va a terminar en el loquero! Cristian Castro estaba enamoradísimo de la pelinegra argentina con la que estaba. ¡Qué juaca! Te terminaron, vino todo el chongo, toda su historia. Pero en 3, 2, 1 ya tenía reemplazo. ¡Ay, me muero! Me parece que ha cambiado las pelinegras por las rubiteñidas porque subió a sus redes sociales una publicación que nos dejó boquiabiertas. ¡Ay, las zapas pensábamos que era broma! Makes my heart beat fast. Mi novia hermosa. Hope this feeling lasts. Ella obviamente reposteaba igual, pero luego quedábamos payasos porque era de verdad. O bueno, eso parece, porque ella, una mujer llamada Ingrid Wagner, le dedicó un post de amor. ¡Qué hermoso momento con mi amor Cristian Castro! Una noche que nunca se borrará de mi corazón. Gracias, mi amor, sos lo máximo. Una instantánea tomada en el lujoso Royal Albert Hall de Londres, donde andan paseando y donde se presentaba el cantante italiano Zucchero. Tienen una seguidilla de fotos juntos, porque también han presumido su alojamiento en The Ritz, un hotel de lujo en la capital del reino. Ahí puede llegar a costar entre 1.400 a 2.350 libras esterlinas, lo que en soles sería desde 6.535 soles hasta 15.124. La están pasando bien entonces, ¿ah? Porque aquí mi sapo y yo con las
es ella? ¿En qué lugar se enamoró de la rubia? Pues es otra argentina, una abogada de Tucumán, de un prestigioso estudio llamado Lato Sensu, y una artista plástica tal cual dice en su perfil de Instagram, según vemos también en los videos que ha publicado. Hijos, pero tiene un cuerpazo, la maldita, como si nunca hubiera estado embarazada, viajera y también emprendedora. Es diseñadora de modas y tiene una pequeña empresa textil. A mí el arte me apasiona y la moda también. Siempre de chica también iba a corte y confección, que era algo típico en mi época. Me mandaban a costura y me hacía mi propia ropa desde chica. Entonces como que siempre estuve con el tema del inventario. Ay, es una mujer exitosa y creo que ella sabe más o menos dónde se está metiendo. Porque hasta la gente le está pasando la voz. Ojalá que haga caso antes de que sea muy tarde. Ríe mientras puedas, luego será lágrima. La nueva víctima del gato viejo. Fuera de ahí, no conviene Cristian Castro. Encima de todo ha salido a hablar una cantante que vive en Gringolandia, a la que supuestamente se le ha vinculado con el gallito feliz. Hice un cover de él en mi Instagram y lo publiqué y lo etiqueté inocentemente y pues él respondió y me dijo que le gustó mucho mi interpretación y me invitó a hacerle segunda voz a su álbum de La Esfinge. No lo comprendo, Ingrid, amiga, date cuenta. No queremos que termines como la Mariela. Es un amor, la verdad. Es un hombre con mucho corazón, mucho respeto. Esta es una frase que voy a repetir. Mientras existen mujeres crédulas, van a seguir existiendo hombres pendejeretes. O bueno, aprovechados en este caso. Y no decimos que Cristian lo sea, pero algo rarito debe tener en la azotea. ¡Corre, hija! ¡Sal de ahí! Pero las mujeres le duran lo que el sabor de un chicle, ¿no? Es como que no entiendo. A ver, tiene que pasar. A estas alturas no hay víctima ni victimario. Cristian Castro es una persona pública que todo el mundo sabe sus amoreos, que duran, como dice Rodrigo, lo que el sabor de un chicle. Llegas a pesar de todo, caen y todavía lo hacen público. Entonces sí creo que las chicas que se le acercan a él, sí creo que lo que quieren es notoriedad, definitivamente. Porque es algo que está... Pone sí. Google, ¿ah? No es ni siquiera chequear. No lo vas a buscar si quieres estabilidad de ninguna manera. Y lo publican. O sea, si fuese que caleta, pues ya se pachamanquea, le gustará. Sí, porque o sea, nadie puede enamorarse, desenamorarse tan rápido y presentarlo con es la amiga. Súper inestable. Por eso, y ahora entendemos, no es que Verónica Castro esté loca, ¿no? No es que Verónica Castro sea una madre, sino que ya sabe lo que tiene por hijo y le dará por su lado y por eso será que es esquiva, no es media doña Peta a conocer nuevas novias, porque ya sabe que mi hijo me la va a traer, ¿para qué me encariño? ¿Para qué le hablo? Si en 3 días me va a traer a otra. Puede ser también lo que Verónica piense, ¿no? Y además, no es que es una que sale y tal, sino las formaliza, las hace público. Por eso, la presenta a la familia, las pone es publicidad, le da la contraseña. Va a ver más macho, más que, no sé, y las chicas no entiendo, no, espérate un ratito. Retrocede, recalculamos. ¿Por qué has dicho eso? Porque él pensará que se le va a ver más macho. No sé cómo... ¿Tú crees que él esté preocupado en que se le vea más macho? Sí, hay hombres narcisistas que les gusta que vean cuántas mujeres tienen. Qué guapo ya, es, por eso, como... en ese sentido. No, pensé que estaba disimulando que era gay. Igual no me extrañaría. No, pero bueno, tiene yo lo veo bien. Tiene hijos, bien tiene relajado. Todo, y los hijos no salen por el Espíritu Santo. Ya, pero existe la. Lo vi. O sea, algo tiene que ver. Pero igual y le gusta con las dos piernas. Eso podría ser. Gay no creo. Pero no creo que le importe. Oculte su ladito, dices. Puede ser. No me sorprendería. No me nos consta, no tenemos ninguna prueba, no nada. No, pero puede. Al menos le gustaba. ¿Te acuerdas que nos enlazamos con la transexual sí. de Uruguay? Sí. Que hablaba así. Sí. Ella dice que estuvo ahí cositas. Que dijo, me llamó este viejo loco. Claro. Sí. ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Entonces, si lo llamó viejo loco. Ya, entonces, si Cristian de verdad estuvo con ella, ¿qué cosa? ¿Qué es? Oye, ¿no? Bueno. Le gusta todo. Le entra todo. Bueno, pero es una chica trans. ¿Cómo sabemos? Porque es una chica trans. Pero hemos mirado. Pero no sé si es trans. No, pero es que hay hombres que les gusta la chica trans. Y que le guste la chica trans no significa que a ti, con barba, con pelo en pecho, tú le vas a gustar. Sí. Le gusta la chica trans. Sí, es verdad. Aunque te parezca un mundo desconocido. No, me no sabes la cantidad que hay. Sí, hay y hasta casados también. Así que, rodriguistas, atentas. Sí. Lo que menos te imaginarías. Es verdad. Pero lo hay de todo. No hay de todo. Yo entre gustos y colores. Por eso no me extrañaría de él.
O sea, si un día me trae un hombre peludo, tampoco me extrañaría. No, no creo que vaya por ahí, pero no, no, de repente... Yo tampoco, pero no. Nadie sabe, ¿eh? O sea, no. ¿Cristian Castro? No. No, 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 ya no hay que asombrarse de nada. Ya, yo tampoco, nada. Porque... Mira ahí, en la Fontana de Trevi. Qué rápido que me dé bola esta, habrán lanzado la moneda. Claro, y sube. Y vamos a ver qué lindo la Fontana de Trevi. Pero bueno, a ver si se le cumplió, ¿no? A ver, un saludo, un beso, todo nuestro amor para todos los peruanos que viven ahí en Roma, no, Florencia, Milán. Y bueno, como soy el detector de peruanos, yo sé cuántos peruanos hay porque siempre sé dónde están, porque se acercan con mucho amor y ahí hay muchos, muchos. ¿Tiraste monedas? Sí, tiré una por mí y una por mis rodriguistas también. Así, qué bueno, en yo también tiré monedas. Y se te viene la próxima vez, ¿no? Hay que tirar billetes. Y dice que vuelves, ese es el secreto. Sí, claro. Y si vas en la misma fontana, vas allá al costadito y hay como una fuentecita más pequeñita que bota agua y dice que si tomas agua de ahí con tu novia, con tu novio, se quedan para siempre juntos. Eso nunca había escuchado. ¿Sí? Yo me traigo un par de tragos ahí. ¿Sí? A ver si... ¿Esa agua es potable? ¿Ah? Es agua potable, es agua de la fontana, sí. Ah, mire, nunca había escuchado. Sí, 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 ahí está. Ya, yo... si vas con... Pues tienes que ir con tu novio. No puedes claro, tomar sola. Claro, pero imagina, tomas con alguien y te lo enchufas toda la vida. No, pero no, si no, no, no fuiste con ninguna pareja y tomas... No, pues no le digas para ir ahí, simplemente tiren monedas y no le cuentes lo otro. No, no, pero imagínate que no tienes pareja y vas y tomas esa agua. ¿Qué pasa? No sabes. Te bañas de un amor propio que no te lo quita nadie. Con esta recomendación para ti, igual hay que hidratarse. Oye, mira, qué rico. Miren qué ricas estas gelatinas de Universal. Y hoy es un día súper especial porque es el Día Mundial de la Gelatina y lo vamos a celebrar con gelatina Universal, que son riquísimas, tienen vitamina C y son libres de gluten. ¿Y sabías que Universal tiene 7 sabores de gelatina? Sí, ya probaste sus nuevos sabores de cereza, limón, uva y durazno. Son deliciosas, están buenísimas. ¡Anímate a disfrutarlos! Rinde 2 litros. Ideal para 20 porciones. Mira, en todo el Perú, la gelatina es Universal. ¡Qué rico! ¡Uy! Maravilloso, gelatina Universal. Gracias por contar. Gracias. Otros bienvenidos. Gracias y bienvenidos a nuestra familia. Quiero probarlas todas. Vamos a llevarlas. Me las llevo todas. Lleva cuchara. A una misma cuchara. Qué rico, si es el Día Mundial de la Gelatina, qué mejor que celebrarlo con gelatina Universal. Salud, salud con gelatina Universal. Esta es la actitud. Nunca había hecho salud con gelatina. Que no le caiga. Eso, esa es la actitud. Oye. ¿Y qué tal puntería la de Piqué? Porque vuelve en el estadio de Barcelona a tener a su ex frente a frente, pero mira de qué manera. Ahí lo tienes. A ver, ¿por qué de cara a cara? A ver. Mira, mira, ahora lo vas a entender. A ver. Ahí está Piqué. Ah, Piqué. Ajá. Ok. Y mira quién tiene al frente. Ahí, a todo lo que da la cancha, a todo lo que da la cancha, ya te lo descargaste, ¿no? Por si te olvidas de mí. Pero mientras le refriegan en la cara que su ex ya sacó un nuevo disco, lo que incluye el suyo, y para la Clara Chía, no, entre otras, Shakira ha generado polémica por criticar a la película Barbie y ha generado todo tipo de reacción y controversia. Mira. Ahí ¿ah? En esa entrevista que hizo la revista Allure, ha de respondido. Yo también la critico, malaza la película. Lo he dicho mil veces. Ni siquiera la pude terminar. Malaza, malaza. Muy bien, Shakira, pienso como tú. Dice, ahora no puedo evitar hacer una pregunta que ha estado en mi mente desde que comenzamos esta conversación. Le pregunta a la periodista. O el periodista, no sé por qué ella asumo que es mujer. Pero bueno, ¿viste la película Barbie? ¿Por qué le habrá preguntado eso, no? No sé, pero mira, la entrevista, ¿qué es lo que salió? Esto. A ver. Esto, así que fue la pregunta de la controversia. Lo vi, sí, larga pausa, claro, como que no... ¿Le usó? Claro, no, como que viene la repregunta. Muy bien, muy bien. Y le dice... Mis hijos lo odiaron absolutamente. A ver. Sintieron... ¿Y quién es para niños? Yo no la puedo intervenir. ¿Para qué preguntas si ya sabes lo que es? Es tu opinión, dice, pues. ¿Para sintieron que era castrador. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a 2 niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres.
Ahora, yo no sé en qué parte de la película esto es que de... se van al otro extremo también. No sé, yo no lo sé. Mala, lenta, aburrida, tonta. Esa es otra cosa, ese es otro tema. Que no te guste la película es otro tema, por eso que has dicho que estaba respetable también. Pero por el motivo que lo está diciendo ella, no sé en qué sala de cine estuvo, pero yo vi Barbie y nada de esto me parece que es correcto. ¿Eh? Dice, me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de ser posibilidades de ser hombres. Claro, hasta ahí es como no soy una, como a las que llaman feminazis, ¿no? No soy una de estas, ok. Pero bueno, tampoco te vayas para el otro lado. De proteger y proveer también. Creo que en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Sí, pero a ver, seguimos. Mira, hay más. Hay más, ahí está. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Exacto. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse. Dice, el hecho de que una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba hacerlo. ¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que también tienen el deber de llevarla? Fue lo que dijo Shakira y le ha generado esta ola de críticas. Mira, los comentarios que ponen abajo. Muy triste tus comentarios sobre los lugares de hombres y mujeres en la sociedad. Decepcionado, le ponen ahí. Es solo otra chica más, quien aprovechó el tema social feminista para anotar facturas. No es feminista y básicamente no entendió la película. Décimo, no la entendió, dice allí. Bueno, es su punto de vista, yo también, como Shakira. Ella facturando con ideologías de conveniencia, ponen hacia abajo. Más, mira, su opinión sobre la película de Barbie fue ridícula. Claramente, el punto, claramente le ponen el punto de todo el asunto, pasó por encima de ella y de sus hijos. Su opinión sobre Barbie es una locura. Podemos decir que no recibió el mensaje y es triste. Que yo también estoy de acuerdo. Bueno, igual en todo caso, yo también creo lo mismo. Hay personas que la película no fue tan clara y no todos los percibimos igual, pero es su opinión. Eso puede ser. Es que no solamente he dicho no me gustó la película como tú, me pareció lenta, me pareció aburrida, se me atragantó la cancha, claro, ya está. Hasta no ahí, hasta ahí está bien. Ya. Pero por lo que ha dicho, es que ese nunca fue el mensaje de la película. Por eso digo que parece que ha estado en otra sala de cine. Igual y no la vio. No, si dijo que la vio con sus hijos, si está de acuerdo y va a salir y va a apoyar y va a decir algo así tan fuerte en público, es porque está segura de lo que está diciendo. Hablas del empoderamiento femenino, de una manada de lobas unidas, pero en el fondo criarás a uno más. Ni cómo defenderte ahora, mi Shakira, le ponen sus seguidores de siempre. ¿Eh? ¿Cómo vas a decir que Barbie es una película castradora? ¿Se saltó la parte donde le dice a Ken que solo necesita a ella porque es suficiente por sí mismo? Es que sí, es verdad eso. Creo que, Gigi, como tú estabas aburrida, ya estaba chateando con tu español. ¡Ay, perdón! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Perdón, se me sabe que la vio, además. Ahí también hay cobertura. Ay, bueno, ahí también te dan el wifi, cariño. Ah, bueno, qué ver, qué ver. Dice, todas las mujeres defendiéndote para que salgas a decir eso de Barbie. Ese machismo internalizado lo vimos todas, menos vos. Le ponen ahí. Una argentina que la pone ahí a caldo. Dice, les sugiero que vuelvan a ver a Barbie. Creo que no entendieron el mensaje. No, como para volver a verla tampoco. ¿Vale? Dice, chica. No, chica, no. Chica, creo que no entendiste la película. Hashtag numeral, almohadilla Barbie. Pasó por encima de tu cabeza. Lo que dijiste sobre la película de Barbie fue inaceptable. Espero que enseñes que el mundo no gira en torno a ellos y que respeten a las mujeres. No creo que Shakira se refería a eso ahí en su silla. Vayan criando a sus hijos para que sean igual que su padre. Felicidades por su servicio. Y solo un recordatorio de que la película de Barbie no es para niños. Tus hijos no tienen la edad indicativa para verla. También tienen razón. Oye, Shakira debe estar más arrepentida de haber hecho ese comentario. ¿No? Yo creo que Shakira últimamente ahora sí dice lo que quiera. Sí, pero está acostumbrada. Sus comentarios. No, por lo que le dicen. Por lo que le dicen despechada. Pero esos son los seguidores del Barça. Pero de ahí, ay, no, pero de no, en algún momento. Creo que en algún momento lo entiendo. Los amigos de la Clarachía. Pues no le puedes decir a un artista que deje de expresar o de canalizar lo que sus sentimientos de la forma como crea conveniente, porque eso es una locura. Otra locura sería, ¿no? Pero bueno, ahí tienen esa avalancha de críticas que ha recibido Shakira. Era por criticar a la película Barbie. No por criticar al mensaje. Por criticar el mensaje de la película Barbie, exacto. Otra cosa. Que parece... De repente en ese momento estaba hablando con el Bizarrap, se perdió esa parte. Era malaza la película. Y, o sea, a mí no me conectó. Y mira, pero mira que en el avión uno ve cualquier cosa. Acéptalo. En el avión uno ve a la en el avión. Yo vi la de Mario Bros también. Imagínate, para pasar el tiempo. Claro. Yo no pude. A mí me gusta jugar esa de las preguntas de la de quién quiere ser millonario. Un día contigo jugamos, ¿no? Te acuerdas yendo a Chile. Eso me paso jugando, pero si no. ¿Ya ves, no ves feliz? ¿Ah?
Yo de verdad duermo todo el vuelo. Depende cuánto dure el vuelo, pues. No, yo duermo todo el vuelo, pero ya imagínate. Ahí, y a mí me da, yo digo, no puede ser, ahí no ha despegado el avión. O sea, estás con el cinturón abrochado. Hablan, ¿no? Sí, porque no sé qué, el vuelo, abrochense los cinturones, bienvenidos a tal, en caso de presurización, cargar la máscara. O sea, bueno, toda la historia, ¿no? Las salidas de emergencia, el avión está haciendo. Está despegando, o sea, cuando corre por la pista que parece que eso va a explotar, ¿no? Y esto sí. Babiando, ¿eh? A mí me adormecen los aviones. Gigi, le digo, Gigi, agárrame la mano, le digo. A mí me adormecen los aviones. ¿Ah? Me adormecen los aviones. Pero ya, yo entiendo, en el vuelo, yo también duermo en el vuelo. Es que siempre me tengo que despertar temprano. Pero cuando el avión está moviéndose, todo el mundo habla. Y tú estás ya dormida. Bueno, o sea, ¿no te enteraste cuando despegaste? No, varias veces en ese momento tengo que estar mirando por la ventana. La gente directa está pepeado de 5 en 5, ¿no? Nada, ¿no? Nada, ¿no? Me arrulla. Me pones esa vaina aquí y adiós, blackout. Y cuando me despierto ya, pues ya a veces, no siempre, porque antes escucho música y me pongo a ver película. Y la última que puse fue Barbie y me aburrió. Te quedaste dormida. Estuve analizando el mensaje. Preferiste dormirte. No, mejor me sigo durmiendo. Babeo por el otro lado. ¿Está bien? Inclino para el otro lado. Sí, porque ni me gusta la comida tampoco. ¿No? No. ¿Qué les hacía? Sí, me como los chocolatitos a veces que te ponen uno sin esquinita. Que vas jugando a la comida. A veces cuando dice, Gustapán, dame 5. Porque no voy a comer el resto. Ah, mírame pan con mantequilla, le dice. Ay, ay, ay. Es como una criatura. Bueno, oye, Marcelo Tinelli ha celebrado su cumpleaños, pero sin la presencia de Milet. ¿Por qué? Pero se han mandado unos mensajes, ¿no? Como para dejar en claro y callar rumores de que el hecho de que no celebremos no significa que estemos mal. Ya. Pero si están bien, ¿por qué no celebran juntos, no? Mira. Rumbo a Madrid a celebrar su cumpleaños, ya en Madrid en la previa, celebrando con sus hijos. Marcelo Tinelli posteó, compartió y registró el minuto a minuto de su cumple número 64 en sus redes sociales, logrando una sola cosa, que todos se pregunten, ¿y por qué no está a su lado Milet Figueroa? Milet, que estaba en Perú, dijo varias veces que venía a Buenos Aires porque tenía una sorpresa para Marcelo. Se ve que si vino está solita, la sorpresa es que no hay nadie. Y eso que nuestros sapos, Milechi y su madrecita, les aseguraban, llegando a Lima, que solo estaban haciendo una visita de médico y con las mismas se regresaban a Argentina para celebrar el cumple de Marcelo. ¿Recuerdan? Tengo algunos compromisos, voy a quedarme 10 días, 12 días aproximadamente y regreso para el cumpleaños. Ahora regreso también para su santo, para su cumpleaños, que es el 1 de abril. No, pues, nada de fiesta en Argentina. Milechi se quedó en Lima y no se fue con él a España. No soplaron juntos las velas. Y lo que es peor, Marcelo nunca posteó que le extrañaba o se acordaba de ella. Por eso los comentarios en sus redes fueron directo a la yugular. Y la pobre Milet diciendo en los programas que festejaban juntos. ¡Qué mal, Marcelo Tinelli! Deja de lado a tu novia cuando ella habla muy bien de ti. ¡Qué falta de respeto! Al parecer eres una persona que para la edad que tiene no eres un caballero. Milet está en Perú. No lo entiendo. ¿Ya no son pareja o solo era aparentar mientras duraba el bailando? Y Milet siempre dejándola de lado. No entiendo por qué no aceptan que ya no están juntos hace rato. Nos tienen pensando que están juntos y todo es mentira. Hace más de un mes y ahora lo que faltaba, el cumple también ya separado. Así que tarde, pero recontra tarde, la Milechi tuvo que aparecer con un mensajito que Tinelli contestó un rato después. La historia patética que subió hoy Milet y él le contesta. Marcelo le responde, te amo con mi vida, siempre. Estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia. Nos vemos prontito, amorcito mío. Eso es para nosotros, para la gilada. Eso. ¿Qué le tenés que contestar una historia de Instagram y poner nos vemos prontito? Está queriendo demostrar que está todo bien y que la ama. Si la amara tanto, le pone un la pasaje con él. De Perú. Hizo el reality en enero en Punta del Este con ella. Está allá. Y no, y está con eso. Necesita, ¿no? Ya ni necesita hacer esto. Hay algo por lo que esos dos no quieren blanquear la separación.
Con todo, la prensa argentina no dejó detalle al aire y aseguran que esta parejita ya tronó, pero no quieren decirlo. Lo cierto es que aunque él lo niegue, el día del casamiento de la hija de Marcelo hubo un quiebre. Todo el entorno coincide en que a partir del día después del casamiento nunca más hubo onda. Lo que sí se sabe ahora en el entorno cercano de Marcelo es que ella está enojada. Ah. ¿Por qué él se fue a dormir? Porque, no, porque se fue a México y no la llevó. Ah, ah, mira. Y ahora estaría más enojada todavía porque se fue a Madrid con los hijos. Así están las cosas. Millet podrá lucir anillo en el dedo y podrá seguir jugando que Tinelli es el tío de su vida. Pero de estas imágenes que hasta hace un par de meses los mostraban, juntos, revueltos, melosos, ya no queda casi nada. Es más, Marcelo ha sido claro y directo al jurar que nada de Matri y nada de hijos. En este momento no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos, así que nada, eso es. ¿Cuál es la verdad? ¿Marcelo está de viaje familiar y Millet simplemente le da su espacio? ¿O ya se dieron ambos tanto espacio que adiós romance? Yo creo que el problema, Marcelo Tinelli, son los hijos. No lo digo mal, las mujeres nuevas que adopta no cuajan. Terminan compitiendo con la paternidad de él y por cómo la ejerce. Bueno. Puede ser, quién sabe. A lo mejor, tal vez, pero también hay otra versión. Y nada menos que de Marixa Bali, una ex vedette de los 90 que incluso trabajó aquí en Perú. Ex oficial de Tinelli, así que bastante que lo conoce. Peor. No elijan tipos poderosos porque tampoco mantenerlo. Te cortan el camino. Esto cuando se ponen en relación Marcelo y Millet, Millet deja el bailando. Justo se lesiona. ¿Será que Millet con su portada en la revista Caras y su desfile en el Fashion Week argentino demuestra que quiere una carrera en tierras gauchas? ¿Y eso no le gusta a Tinelli? Que Marce regrese de España a Argentina y sabremos la verdad. Que podrán mecer a los argentinos, pero amor y fuego no, pibe. Es que aquí lo que nos hace ruido, las diferentes muestras de amor que se vayan dando, ¿no? Y unas más, unas menos, no pueden ser determinantes para decidir si una pareja está mal o no, de acuerdo a la exhibición y exposición que se hace. O sea, hay parejas que están acostumbradas todo el día a mostrar todo, también el público capta y les hace ruido cuando algo cambia. Es cierto, pero tampoco porque no publiques algo significa que las cosas estén mal. Yo más bien creo que la gente, mientras mejor la pasa, menos necesidad de estarle contando a los demás. O sea, no entiendo, ¿no? Pero en el caso de ellos, que todo lo publican, no se ve un motivo aparente por el cual tú dices, bueno, no están juntos porque Millet, por ejemplo, antes tenía un tío que estaba delicado y está aquí viéndolo con la familia. No, eso ya no es. No está aquí porque es el aniversario de su primo hermano que es como su hermano y tenía que irse a... No, no está aquí porque... No, no hay nada. No está ahí porque, al parecer, no se lleva bien con el resto de la familia y no hay motivo... Otro para que pase por nuestra mente, para sacar una conclusión distinta. Si es tu novia, si tanto la amas, si tan buena pareja son, si todo esto pasa de cámaras, ¿no? De escaparate hacia afuera, ¿por qué en tu cumpleaños no va a Madrid? No me vas a decir que no tiene para el pasaje. Te pidieron que sea el fin de semana. ¿No? Claro. ¿No? No, y además Tinelli, siendo su novia, que se lo regale... Él para él. Obvio. O sea, si yo... No, me refiero a que él se lo pague. Claro, por eso. O sea, ¿por cuál motivo no estaría a su lado si no fuese por alguna cosa fuerte? ¿Qué pasa si él tenía algún tipo de evento de trabajo ya pactado aquí? No, hemos averiguado y eso no se ha dado. Bueno. O sea, por eso te digo, Millet está aquí, lo saluda y tal, pero hay algún motivo que no sea... Oye, mi amor, ven que quiero pasar mi cumpleaños contigo, te invito, vamos juntos, ¿no? Ya, pero igual ellos quieren demostrar lo contrario porque... Robert, algo pasó con mi micrófono, pasó que cayó acá, al menos en estudio. Necesitamos, Robert. Igual, Rodrigo, si es que es así como tú dices, igual ellos quieren aparentar otra cosa porque están que se le postee, sí, le repostee el saludo. Y en todo caso, acuérdate que ellos han hecho un reality donde Millet es parte. Entonces, si terminan antes del reality, nadie va a querer ver el reality.
Porque ya, entonces que no vamos a pasar, no vamos a pasar mi cumpleaños juntos para disparar expectativas. No creo que lleguen ya a ese nivel, ¿no? No, yo creo que si es que es que estaríamos asegurando de que ya no están. En caso de que no estén, vamos a ponernos que nos aseguramos, ya sabemos, nos contaron que no están, están haciendo el show por el reality. Si no, ¿para qué hacen show? ¿Para qué se postea y le agradece mi amor y tal? Ya, pero indiferentemente de eso, tu cumpleaños es tu día en el año. Es raro. Es un día más y también un año más y un año menos de vida. O sea, hay que celebrarlo. Es un año que es un día importante. O sea, si estás con tu familia, si está, o sea, está el tirri ahí, el primo hermano, el que va con todos lados, el que le alcahuetea todo, el que se sabe todo, el que el Brian de Farfán. No se desespera, exacto, el equivalente. No se despegan ni con agua caliente. ¿Ya? ¿Me puedes explicar entonces por qué no está Milet en ese grupo? Pero habría que preguntarle, de repente. Menos dedicatoria y más presencia. Pero de repente tiene un motivo que cuando lo diga, ok, con razón, podría ser. Bueno, como hasta ahora no sabemos nada de eso, ¿no? Entonces decimos, es extraño porque lo es, ¿no? En una de las historias de Tinelli, que no hemos visto en esta nota, Tinelli enlazó a Prime Video streaming donde pasarán el reality, dice, me están diciendo, ¿no? Es que ellos no van a terminar si es que el reality... Así que se entiende, claro, que ya está grabado, claro. Claro, acuérdate que ellos estaban grabando el reality. Qué raro, de verdad. Pero sí, o de verdad, el nivel económico de Marcelo Tinelli es para decir, oye, vente, si es que está trabajando, vente, vente y te regresas, pues, en todo caso. Ahora, ¿por qué asume pero escúchame, que mal qué... con la familia si no. ya estaba en el matrimonio? No, no. No sé, pero de repente ya ese nivel de convivencia, nos vamos de... Una cosa es que vengan a la casa todos en Buenos Aires y después ya cada uno va a su casa. Y otra cosa es todo el tiempo todos en un viaje. Un viaje es algo más íntimo. Bueno, sí, pero es que lo que pasa es que no te vas con cualquiera. Nada de malo, no te dice nada de raro, no es que malo, raro si no fuese el cumpleaños de Tinelli, que era un viaje con su familia. No tiene malo, cada uno su espacio. Pero que justo para el cumpleaños es lo raro. Es lo raro. Ahora, los mensajes, como saben que se han disparado todos esos rumores y Anira La Torre les ha dado con palo también, ¿no? Entonces, no le cree, y cree que no les cree, no les cree. Pero tienen que haber más cosas para decir que ya no están, no solamente por eso, asumo, ¿no? Pero es el entorno más cercano, es el mismo canal en el que trabaja él. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro que le hayan soltado la mano ahí. ¿Qué pasa mismo si están haciendo todo esto de una forma u otra para promocionar el reality? Que todos estén de la mano. No, ajá, acuérdense, no sé, que él es el jefe de todos estos que pero, están hablando pero, ahí. Ya, yo sabes no. que me inclino a pensar eso porque después de conocer a Tinelli me también pensaría que él podría idear algo así, porque es un hombre de televisión y con... Mueve todas sus fichas. Y si las tiene que mover, las mueve. Lo que me hace un poco de ruido es la forma en que la critican a Milet y las palabras que usan, porque si te voy a ayudar a lanzar un salvavidas y vamos en canal a remar para marketear algo, no le meto esas palabras tan de alto voltaje a la novia. Claro, puede ser, pero ¿cómo controlas también lo que dice cada periodista? Es otra cosa. No, es que no se controla, porque además ahí nadie lo controla, porque son periodistas independientes. Sí, entonces, por eso, pues están dando su opinión. Entonces no creo, por eso te digo, por las personas que lo están diciendo, que se presten para eso. O sea, sí tienen que saber algo. Puede ser. Pero también han especulado mucho desde que empezó la relación de todo y no todo ha sido verdad. No porque lo diga, no porque lo digan ellos, es verdad. Además, también es cierto que es una relación joven, o sea, nueva. Lo que pasa es que cuando ya uno es mayor, sobre todo... La única joven ahí es Milet. No digo joven de edad. No me refiero a joven de edad, sino de pocos meses. Ya sé, ya. De pocos meses, sí, más intenso, ¿no? Ajá. Es como cuando tienes 14 años y las manitos mojadas. Ellos conviven, viajan, tal. Ay, no, a mí no me gustan las manitos mojadas. Sí, pues, así cuando eres chiquito. Que te suda la mano. De manito de nervios, que te da nervios. Sí, claro. Te agarra la mano y... ¿A ti te da nervios cuando te agarran la mano? No, a ti. Agarra bien, también. Agarra fuerte. Claro. Sí, no. ¿Qué me va a dar nervios? Ay, bueno. El tiempo lo dirá, hay que esperar. Acuérdense que desde el primer momento hemos dicho acá, esta relación, ellos fueron novios desde antes de que llegué a Argentina. Habrá que esperar a ver qué pasa. Ya estamos viendo qué pasa, ya empezaron los rumores fuertes. Porque no, más cerca está el Tirri que Milet últimamente. El Tirri es su primo, ¿no? El Tirri, sí, el que está ahí, el que lo ves ahí. Sí, el que, sí, el que sí. Tiene el pelo. Sí. Ajá, ahora se parece lo... un poco a Tinelli, la cara, de cara. Bueno. ¿Cuántos hijos tiene, no? 8 son suficientes. ¿Se acuerdan de esa serie? ¿Full House? Este que quita. No. ¿Qué, cuál? 8 son suficientes. ¿No? ¿Tú sí te... ¿Cuál la serie? 8 son suficientes. Me suena. Una familia que tenía, americana, que tenía 8 hijos. Eso es raro. Y claro, 4 también son suficientes. Ya, pero 8, pues ya, la película es 8 son suficientes. 8 ya, yo diría 8 son un montón, diría claro, yo. Claro, y Tinelli tiene
Ya, tienen, y dice que por ahora no quiero tener más hijos, en vez de decir ya cerré la fábrica, dice que por ahora. Bueno, como Julio Iglesias, pues el papá, ¿te acuerdas de Julio Iglesias? Bueno, papá, escúchame, no nos vayamos tan lejos como Paolo Guerrero. No, pero Paolo tiene 40, no te pases. El papá de Julio Iglesias tenía 80. El papá de Julio Iglesias. Hay otro actor, el Al Pacino también. ¿Cómo se llama el Al Pacino? Se me fue el nombre. Al Pacino ha sido papá. ¿Sabías? ¿Al Pacino ha sido papá? Sí, Al Pacino. ¿Qué hace? ¿Cómo? No, ya se separó, he dicho, he sido papá, he dicho, no ha sido. ¿Cómo se llama Al Pacino? Por favor, nadie sabe quién es Al Pacino, todos ignorantes. Al Pacino. No, pero me has dejado pensando, tiene ¿Ah? Al Pacino se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Al Pacino? ¿Se llama Al Pacino? Sí. ¿Al Pacino? Ah, bueno. ¿Cómo se llama Al Pacino? Por lo que todos callan. ¡Ya! Pero él ha sido papá, ¿no? ¿Ah? Él ha sido papá, ¿no? Al Pacino, a ver, ahora está hablando Rocas. A ver, ¿qué le veo? Mira todas, lo que dice. Mira todas, a todos está con el celular, ¿ah? ¿Eh? A ver, mira lo que dijo cuando vino a Perú. Vamos a verlo con el audio a tope, mira. A ver. Se regresaban a Argentina para celebrar el cumple de Marcelo. A ver, ¿recuerdan? Tengo algunos compromisos, voy a quedarme 10 días, 12 días aproximadamente y regreso para el cumpleaños. Ahora regreso también para su santo, para su cumpleaños, que es el primero de abril. Ahora sí. Al Pacino, se llama Alfredo James Pacino. Y es Al Pacino, ese es el diminutivo. Sí, fue papá de su cuarto hijo. ¿Pero a qué edad tenía? Tiene 83 años. Mira, y acaba de ser el papá. El 25 de abril, o sea, ahorita va a cumplir 84. Y acaba de ser papá. Me muero, los hombres sí que tiene punche, ¿eh? No, sí puede ser. El papá de Julio Iglesias también, el señor. El papá. ¿Qué tal puntería, no? Puntería y ganas. Y ganas. Puntería y energía, ¿no? Claro. Para dar y regalar. Oye, y ahora, en breve, en tu pantalla, vamos a tener a Carla Tarazona hablando para nuestras cámaras. Porque aquí fue el primer show en donde nos empezamos a dar cuenta, a asociar ideas y a ver actitudes que revelarían que Carla Tarazona todavía pues está sintiendo cosas y se disfuerza demasiado para estar solo frente al padre de sus hijos y un ex ya olvidado, ¿no? Esas actitudes, esos disfuercitos nos han llamado la atención y fuimos a preguntárselo en breve en tu pantalla, pero primero esta recomendación, que es la mejor hora para eso, para ti. Y atención, López Alover, ¿sabían que la salsa de culantro López es práctica, fácil y lista para usar? Con la salsa de culantro López pueden preparar infinidad de platos, como un exquisito arroz con pollo, un aguadito, un seco norteño, ¡qué delicia! Si aún no lo han probado, ¿qué esperan? Encuéntralos en tu bodega o mercado favorito. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza a su mesa, solo con quien, grítelo fuerte, obviamente con López. Muchísimas gracias, López. Oye, vamos a ver primero qué tipo de relación explica. ¿A quién le explicó? A Giselo, ¿no? En un en su canal de YouTube. En su canal de YouTube le explicó a Edson Dávila qué tipo de relación, y se lo explico a Edson, que es su compañero, que es su partner, ¿no? Que es su dupla. No, no es su dupla, pero que son no sé cuántos, 17 creo ahí en el show. La retoquito, la bronela, la invitada, la colaboradora, la amiga invitada, la de esto, la paricelita, la Lacey que entra y sale. Mi torta le llevaron para su cumpleaños a la pobre, creo, ¿no? Sí, sí le llevaron. ¿Así le llevaron? Ah, bueno, por lo menos, ¿no? ¿No? Pero bueno, la que está ahora reemplazando a Cristian. Pero bueno, los te juntaron nuevamente. ¿Y de qué manera habló Carla con él? Mira. Es de las exparejas que has tenido, vamos a acomodarlo así. ¿Con quién tienes una buena relación? Con Cristian. Hemos aprendido a tener una buena relación. No, acá me quedo de una pieza. Si bien es cierto, la relación cuando se acabó se terminó a las patadas. Hubieron hasta procesos judiciales. Con el tiempo logramos conversar, se zanjaron muchos problemas, se dejaron ahí y decidimos empezar una relación como papás, ¿no? Ambas personas involucradas en el problema pidieron las disculpas públicas y aceptaron lo que hicieron en su momento y considero que a partir de eso pues se zanjaron las cosas, ¿no? Si en un momento te hice mucho daño, yo te pido disculpas de verdad, Carla, y nada, te deseo lo mejor también. Ella estuvo en vivo en el programa de Rodrigo y Gigi. Ya. Y la acorralaron prácticamente y ella comenzó a contar y a hablar las cosas y a pedir, entre dientes se dice, ¿no? Porque cuando uno pide disculpas, dice, no, perdón, yo me equivoqué, pero este era como, si hice daño, pido disculpas.
Ah, ya, me dijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Claro, entonces yo llamé por teléfono. Yo fui la que llamé por teléfono. Sí, ¿no? Más o menos así. Sí, y yo dije que sí, si sus disculpas eran de verdad, de corazón, yo no tenía ningún problema. ¿Ahora Cris es un buen amigo para ti? No es que sea mi mejor amigo tampoco, no. Ya. Es que llevamos una buena relación por el bebé. Aparte, yo siempre le he dicho que él siempre ha tenido, sobre todo, una buena relación con mis hijos mayores. Y es algo que yo no voy a cambiar. Y prueba de... Pero por el bebé... A ver, vamos por partes, ¿Qué es eso de que nosotros te acorralamos? No, a la Charita. A la Charita, la acorralamos, quise decir. ¿La acorralamos? O sea, ¿por qué vamos a acorralar? Nosotros solamente hicimos una pregunta. Claro. Nos hubiera... Ella genuinamente pidió disculpas. A mí me pareció, yo la sentí así. ¿Cómo ha cambiado, no, el discurso que da ahora? La acorralaron, dice. ¿Qué te puedo decir? ¿Ah, sí? Ahora Carla es pro-Cristian. No, ahora... Pero escúcheme, dice que por los hijos. Me parece muy bien y me parece válido que él siempre ha sido buena onda con tus hijos los mayores. Pero hasta el gimnasio van. ¿Y dónde está el hijo? Eso te digo. Hace rato que la tarazona le hace de incondicional a Cristian. No me extrañaría que de vez en cuando... tengan su remember. A mí tampoco. Además, a Cristian lo veo, ¿sabes cómo lo veo a Cristian? El típico pendejerete que si sabe que si la ex todavía siente algo por él, de vez en cuando le hace su caricia inolvidable. Ajá. Sí. Ya me entienden, ¿no? Entonces la otra se queda... Ay, y Carla no sé por qué lo ve ese tipo de relación. Es una suposición, ¿ah? ¿Eh? Sí. Porque tengo acá que... No. Eso es lo que yo creo. Por algo... Pero tú no tienes que pensar igual que yo. Rodrigo, por algo el metiche y Carla ya no son tan a mí... está muy cerca de Carla y ha contado cositas por algo. ¿Por qué? Porque la evidenció. Claro, porque tienes que ¿Quieres ganarte enemigos? No los insultes, no le digas cosas. No, evidéncialos. Y eso es suficiente. Esa es la gran lección que estos 15 años he aprendido. Además, ellos eran amigos. Y si un amigo tuyo cuenta algo, dice algo de... Yo siento que Carla quedó evidenciada por Kurt. Entonces, por eso es suficiente para que lo haya alejado, ¿no? Porque como la echó y la evidenció, una cosa es lo que ella cuenta en cámara y otra cosa es lo que ella deja ver detrás. Mira, vamos a repetir esa parte y a pantalla completa y con el audio a tope para que nos quede claro, clarito, claro, mi querido Ricardo Steven Spielberg de Willax Televisión, es lo que nos ha dicho esta desnortada. A ver. Ella estuvo en vivo en el programa de Rodrigo y Gigi. Yeah. Y la acorralaron prácticamente. Yeah. Y ella comenzó a contar y a hablar las cosas y a pedir... entre dientes se dice, ¿no? Porque cuando uno pide disculpas, dice, no, perdón, yo me equivoqué. Pero este era como si... quiere volver a pelear. No fue entre dientes, Carlos. No fue entre dientes. Acá es que yo me equivoqué. Claro, entonces yo llamé por teléfono. Yo fui la que no de una pieza, dice. Esto ahora sí, poseído por el fariseo. Sí, sus disculpas son de verdad. La llamó por teléfono y le aceptó las disculpas. Entonces, ¿a quién estuvo acorralada? Nadie lo obligó. Aceptar las disculpas en todo caso, porque ella llamó. Y además, yo te voy a decir mañana hay que hacer recordar lo que nadie nos cuenta y queremos contarle a nuestra teleaudiencia que siempre nos ve. Tú sentiste algo, a mi Rodriguista, tú sentiste algo de mentira, algo de hipocresía para que nosotros... Yo sentí una chabelita. Y siempre le hemos dado duro, ¿eh? O sea, que por mí se me dijera. Hasta me conmovió. Yo también creo, la gente, a ver, ella era chibola. O sea, que no creo que me vean así la cara. Ella era chibola, la fregó, se dejó enamorar por el sinvergüenza. Ella en ese momento no tenía los valores muy claros o muy fuertes, o sea, ¿no? Eso fue lo que pasó. Pero Carla, no te vengas a hacer la loca, oye, bien que tú llamaste. Ahora anda ahí con el Cristian. Ahí. Yo creo que nunca... Ya no es solamente por el cachascán, sino más cachascán. Nunca lo ha olvidado del todo, siento yo. No. ¿No te parece? No. ¿No? ¿Pero qué lo va a olvidar si se la pasó como durante 2 años despotricándolo también en programa, cuanto programa de televisión podía? O sea, no se va a olvidar por ningún lado. Y aparte esa animadversión que le tenía siempre... Bueno, entiendo la de la que le... Tiene razón, Carla. O sea, no que salga en todos los programas achacándola, pero hay tiene razón. Hay una cólera mal dirigida. Olvida la Chabelita. Si no era la Chabelita, iba a ser la Juanita, y si no la Pepita, y si no la Danielita, y si no... Se casó la Tarazona con el güey. Por eso, él es así y tú lo tienes que saber mejor que nadie porque es el padre de tus hijos. Entonces, la culpa no la tiene la persona con la que se metió él.
en ese momento se llamaba la Chabelita. Ya viste que a Pamelita le hizo lo mismo con la... ¿Cómo se llama? Bueno, con la que le hice lo hizo. Son tantos nombres que tampoco, ¿no? ¿Cuántas sembradoras hubo? ¡Uf! Aparecieron 12. Era una chacra, ¿no? ¿Cuántas hectáreas de sembradoras había? ¡Es que esa era una semilla! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, entonces, por favor. ¿Por qué me ponen humo? Porque sí, porque pareces horneada, te has pasado de horno, Bueno, entonces ahí tú te das cuenta, ¿no? Que ella tiene una cosa aquí que no lo termina de digerir, no termina de tragar. ¿Sabes qué? Hay una, esa parte de verdad es como que un común denominador. Las mujeres en todos casos le agarramos más cólera o tenemos más cólera a la otra que al que nos hizo la saca de vuelta. Ah, porque es como que será, ¿no? Como que le ha vuelto porque tampoco es una, tampoco va a ser tu persona favorita, porque ella sabiendo, no, ya sé, pero uno le porque tiene además más no además a además la en otra, eso estoy con Carla al otro. porque además era su amiga, la llevaba a la casa, o sea, tú confías. Sí, no, pésimo ahí. Y te acuerdas que del programa de Gisela primero, ¡ay, qué horror todo! Y de ahí los invitaron a bailar juntos, pero Carla se molestó. Pero que eso ya no, eso es lo que menos me sorprende, porque ese es el modo de operar de la Farisela Producciones. Pero y tanto sí que año después de esa chamba le dio más chamba. Sí, y mañana sale de colaboradora, no te extrañe. Pero el tema pasa por... Pero Carla está quedando un poquito... Pero Carla es como que... Yo siento que no por parte de Cristian, sino que ella todavía siente cosas por Cristian. Cristian, más bien Cristian, aprovecha que es la única que le queda de su lado. Y de vez en cuando pues le dará... El caramelo para que no se amargue, a nadie le amargo un dulce. Le deben mandar sus chifitas. ¿No? Chifita, delivery. Una... O le gusta que le baile el gusano. ¿Cómo le baile el gusano? Una chifada a la semana, ¿no? Le manda todo. Guantán, arroz, navito. Navito y tallalín, ¿no? Limoncito con canela china. Tiene maní, ¿no? No, pitones. ¿Qué cosa tiene el chifa? Hay una cosa... Depende de qué plato pidas. ¿Pollo con almendras? ¿Con almendras? Te dicen almendra, pero te ponen maní, te están estafando. Con cachus. O anagardos, sí. Eso, le ponen, ¿no? Hay unos platos así raros. Me encanta ese. A mí no. Pero con pechuga, por favor. ¿Con pechuga? Sí, porque la pierna no me gusta. Mayormente pone pierna. Sí, la mayoría de chifas, pero yo le digo al mozo que es mi pata. Por favor, pechuguita. Corte la parte de la pechuga. Claro, ya me conoce. Bueno. Qué rico chifa, ya se me antojó chifa. Qué rico, ¿no? Qué rico. Mañana como chifa. Un saludo a Pacharito del Joa. Bueno. A propo. Un beso. Bueno, y ahora, el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por este caso del reloj. Pero es que yo no entiendo. ¿Qué cosa no entiendo? Yo te explico, vergariñito. Choramonza hay que ser. Para lucir. Yo no te voy a ir a tu casa, me voy a robar las zapatillas y me las voy a poner para tu reunión, pues. Claro. La pretensión le gana y nos quiere enseñar todo lo que se compra con nuestra plata. Y esto ha dado la vuelta al mundo, mira. Este escándalo de la presidenta y sus lujosos relojes y joyas han causado un terremoto en su gabinete. Aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio del Interior, Educación, Desarrollo Agrario, de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de la Mujer. ¡Seis ministros abandonaron el barco de Dina! Y en su lugar juramentaron los dobles de Mario Bros, Julián Legazpi, Roberto Martínez y de la vampiresa de la cumbia. ¿Pero a qué se debe? ¡Ah! Pues aquí se lo contamos. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. Sí, proceda. Quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona. ¿Qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado? De un fan enamorado. ¿Qué? Enamorado.
enamorado. Ah, esa es nueva. Y es que la Semana Santa no ha sido tan santa para la presidenta. El viernes fue un vía crucis para Dina. Representantes del Ministerio Público y agentes policiales de la División de Delitos de Alta Complejidad allanaron la casa de la presidenta en el marco de las investigaciones del caso Rolex, una diligencia que se prolongó por 5 horas y de ahí se fueron a repetir el plato a Palacio. ¿Qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado? De un fan enamorado. Ay, ¿con ese abogado? No tenía otro argumento. Le van a decir, ¿y quién es el señor, el galán de este asunto? Ese señor pierde su vida privada en ese mismo momento. Ya, pero ¿quién sería el fan enamorado? ¿Millonario? Mejor Dina, le hubiera hecho caso a Shakira. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica. Ay, no la atacada, pero si cuando dice una cosa, en realidad es otra. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. De antaño, ¿no? Pero sí, según las tarjetas de la marca encontradas en la casa de Dina y según el acta de registro domiciliario de incautación y lacrado, figura que el bobazo fue comprado el año pasado. Tarjetero verde de la marca de relojes, un manual de garantía universal, una tarjeta negra de la casa banquero y una tarjeta de identidad del reloj, con la serie del bobo y con fecha de compra, 8 de julio de 2023. Un Rolex Dijas número 36 tiene incrustaciones de diamantes y bordea los $21,250. La presidenta lo ha usado en 2 ocasiones, el año pasado en Nueva York y en Alemania. Estaré asistiendo cuanto antes ante la fiscalía a esclarecer el hecho sobre los relojes. Pero que roche ante los ojos del mundo. El detonante del allanamiento en el domicilio particular de la presidenta han sido unos relojes de la marca Rolex que supuestamente Dina Boluarte no habría declarado y cuya procedencia es incierta. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, calificó hoy de arbitrario, abusivo y desproporcionado el allanamiento a su casa y al Palacio de Gobierno que hizo la Fiscalía en la investigación por corrupción. Este es el momento en el que la policía peruana allana el domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. En Perú, donde se realizó un allanamiento de la Fiscalía a la casa de la presidenta Dina Boluarte como parte de las investigaciones sobre posible enriquecimiento ilícito. Se le viene la noche a la presidenta y encima la moción de vacancia contra Boluarte ingresó a trámite. Rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Dina se enfrenta a los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. Según el fiscal de la Nación, la presidenta Boluarte estaría poniendo trabas a las investigaciones preliminares, ya que además de relojes, también tendría pulseras que bordearían los 50,000 euros, que con un sueldo de 16,000 soles mensuales, pues no alcanza. Miren, la Dina Boluarte se está haciendo la loca con todos nosotros los peruanos. Porque está más que claro, si esos relojes fuesen de ella, o fuesen réplica, o tienen una procedencia de fácil explicación, lo dice. Y no deja que se especule durante tantos días, durante tanto tiempo. Hoy, ¿qué pasa con los relojes? ¿Qué onda con los relojes y tal? Si tienes un reloj Rolex, dice, mira, lo conseguí acá, me lo regaló tal y tal. Pero no, no dice nada, espero a la fiscalía y tal. Ahora resulta que la señora Dina Boluarte, que antes no ganaba ni $1,500 o no sé qué, 3,000 soles en la RENEC, ahora resulta que tiene una gama, una colección de reloj Rolex. O sea, por favor, ¿de dónde es? Lo que pasa, ¿saben lo que pasa, Rodrigo? Ladrón de es. Ya, ¿saben lo que pasa, Rodrigo? Que ahora el problema está, imagínense que se da la vacancia. ¿Quién va a entrar?
¿Quién va a entrar? Va a entrar el presidente del Congreso. ¿Sabe quién es el presidente? El de Acuña. El de Acuña. El de Patria. O sea, estamos de Guatemala a Guatepeor. Este país no le veo escapatoria. O sea, porque todos dicen, ah, no, si seguro es corrupción, le han pagado coima con relojes y tal. Lo que pasa es que sale uno para robar otro. Claro. Ya robaste tú suficiente, nos toca robar a nosotros. Patas. Yo no sé cuál va a ser el futuro de nuestro país. Porque, a ver, imagínense que ya la sacan a la Dina. No tiene vicepresidente, porque a ella la puso las personas que votaron por el sabio, el otro menso de Pedro Castillo. Y nos dejaron a ella. Ella, la mano derecha de Cerrón. Y Cerrón, ahora, que sigue, no ha habido. Porque ella todo le está protegiendo. Menos él, ¿no? Ella por supuesto, está están creyendo que alguien... Por eso terminó ahí. Exacto. Y ahora ella, si la vacan o renuncia y tal, sube el presidente del Congreso por ley. ¿Y quién es el presidente del Congreso? Uno que está más investigado que todos estos juntos. Y del partido de Acuña. Así que... Bueno, hay que convocar elecciones de todo. Hay que limpiarnos de todo. Sí, pero cuando convocan elecciones con un presidente del Congreso interino, de así, que está en dudas, van a habría que preguntarnos todo. Si hemos aprendido, ¿no? Y no va a ser peor una nueva elección que una... Porque de verdad que... No hemos aprendido nada. Y es triste, es triste. Y el país cada vez está peor. Estamos retrocediendo. La delincuencia está de terror. Y claro, a ellos les conviene tener así, que todos estemos asustados, preocupados porque nos roben, que no nos roben y tal. Pero mientras si nos roban ellos. Claro, o sea, uno no puede salir a la calle con su reloj, pero la presidenta sí anda de Rolex en Rolex, que cuestan un chupo de plata. Y no solamente relojes, sino pulseras con brillantes y tal. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero date cuenta que además es el mismo perfil de toda esta gente, ¿no? Porque en Argentina también la Cristina Kirchner, mientras el país se caía a pedazos. El pueblo primero. Pero el pueblo devaluado, el cacerolazo y todo, ella de Christian Dior de pies a cabeza, los relojes de $50,000. La Nadine también. No, la Nadine también. La muy chavista. Así son todos estos zurdos. Así son. Ahí está. Estos comunistas. Pero esta ya le está gustando el capitalismo, los lujos. Ya está. Ya se está acomodando ya. Bien calzado. Bueno, zurdo, ¿no? Porque hay izquierda que no tiene esta. Pero así son todos estos comunistones. Así son. Exacto. Se van con bandera. El peor mal que le puede pasar a la humanidad. Y además juegan con las expectativas de los que más necesitan. Se aprovechan del un modelo obsoleto que está totalmente fracasado. De los únicos que se enriquecen son ellos. Espero que ya hayamos aprendido con esto, porque si no, nos vamos a ir al hoyo. O mejor dicho, no vamos a salir del hoyo en el que estamos. La mamá de los peruanos. La mamá, yo prefiero una madrastra antes que esta madre. No, no, gracias, que ya estamos servidos y completos. Estamos hartos ya. En breve, en tu pantalla. Johanna San Miguel se desdobla, se posee y se va. De ella y es poseída por Keka. Y Keka habla con nosotros, habla con nuestra cámara. Y nos habla de Katia Palma, nos habla de nuestro show y de otros temas que se sincera frente a nuestras cámaras y micros en breve. Pero ahora, esta recomendación para ti. Y si te están preguntando qué papel higiénico comprar, les traigo la solución. No le den más vuelta y prueben el nuevo Elite Triple Hoja. Su triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad harán que con un par de vueltas sea suficiente. Luego no digan que no les avisé. Elite Triple Hoja, triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Y ahora, en tu pantalla, algo que nos ha dejado muy sorprendidos, casi que conmocionados. ¿Te acuerdas de la chica, la Geraldine? La del medio beso con el chupe de Farfán, con el Brian, la que se peleaba con la Sacachaira. Bueno, resulta que esta mujer está involucrada en crimen de policías a manos de sicarios. Y mira de qué manera. Asesinado sin compasión. Mi hijo ha sido declarado mi héroe nacional por todo ese trabajo que he estado desarticulando. Geraldine dio el dato para matar a policía en Comas. ¿Quién es esta mujer? Se reveló que una mujer, alias Geraldine, participó en el asesinato a balazos del suboficial PNP, Luis Carrasco Ramos. El suboficial Luis Carrasco llevaba 32 años de servicio y combatía el crimen organizado en todo Lima Norte. Sin embargo, los sicarios acabaron con su vida.
Estos son los integrantes de una banda de sicarios. Todos están identificados. Tienen orden de captura y en total se les atribuyen más de 30 homicidios. Uno de los últimos, el del valeroso policía. Pero poco a poco esta peligrosa red está siendo desarticulada. Miren atentos a la única mujer de la banda. Se llama Geraldine. ¿La reconocen? Ella es Geraldine Torres de Ríos, de tan solo 23 años. ¿Cuál es su nombre completo? José Herrera. ¿Cuál? José Herrera. José Giancarlo Herrera, alias JC, y pareja de Geraldine, cantó ante la policía delatando a su enamorada. La pregunta fue, ¿en cuántos asesinatos estaría involucrada? Geraldine de Torres Ríos, solamente uno. ¿En cuál? Volvemos a hacer la pregunta. ¿La reconoce? Ella es Geraldine, la ex amiga cariñosa del Brian. Fue media luna. O sea, para que se acuerde. Tuve algo con él hace un tiempo atrás. La misma que mostró conversaciones de alto voltaje con el firme de Zambajara Lobatón. La misma que se lanzaba miraditas con el Brian en plena discoteca. La misma a la que el Brian consideraba como una mujer nocturna. Hemos salido como patas y me la encontraba en la discoteca porque ella es una chica un poco nocturna. Y sí, la misma a la que le dio un beso de media luna al Brian. Bueno, pues, esta chica tiene orden de captura, pues su pareja ha sido capturado y la ha delatado. Ha dicho que sí es parte de una organización criminal. El 17 de febrero de este año fue el día fatídico. El suboficial Carrasco salió de su casa y dobló la esquina con dirección a la avenida Universitaria, sin imaginarse que tres vehículos ya le hacían la guardia con un solo objetivo. Ahí está mi voz. Chinito de Belaunde, el monstruo, secuestradores, secuestradores. Él es Eric Moreno Hernández, alias el monstruo, compañerísimo del novio de Geraldine y cabecilla del sicariato. Cono Norte, todo es mío ahora, todo es mío porque tengo batería, tengo economía, tengo fierro, tengo todo. Y nadie me va a detener, nadie, ¿me entiendes o no? Este miserable, este delincuente miserable que lo vamos a capturar, Eric Moreno Hernández, alias el monstruo. En estas imágenes vemos a Geraldine, la ex amiga del Brian, junto a JC. Las investigaciones arrojan que esta chica de polo verde, quien dicho sea de paso está con el mismo polo que se puso para venir a echar al firme de Zambajara, tiene vínculos muy cercanos con los delincuentes. Y además, Geraldine dio el dato para matar a policía en Comas. ¿Quién es esta mujer? Se reveló que una mujer, alias Geraldine, participó en el asesinato a balazos del suboficial PNP, Luis Carrasco Ramos. Ahora entendemos por qué ha desaparecido. Primero capturaron a Wildo, otro delincuente. Y luego a JC, el que aparece con Geraldine en el auto, y tan desalmados pueden ser que horas después de haber asesinado al suboficial Carrasco, se fueron a bailar a una cubanada. ¿Amigas o conocidas te juntas? Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Brian, ¿qué tal? Sorprendido, ¿no? Que verte ahí sentada hablando de algo que, bueno, un tema pasado, ¿no? Me parece increíble de tu parte, ¿no? Una persona que, mira, te digo la verdad, no me acordaba de ti hasta el día en que volviste y nos vimos ese día fuera de la discoteca que te acercaste con tu amiga. Yo mismo le he eliminado.
cobarde asesinato que acabó con la vida del suboficial Carrasco, cuya carrera terminó por el impacto de varios disparos en la cabeza, pecho y abdomen. De verdad, wow, que sorprendente, ¿no? Cómo al final puede variar tanto. Una persona que estuvo acá sentada con nosotros hablando del tema así. Ahora, buscar exposición. Como algo banal, ¿no? Buscar exposición como algo tan banal y estar involucrado. Claro, en algo qué valiente. Como eso. ¿No? ¿Qué manera de creer? ¿De qué tarjeta, no? Sí. De creer en su impunidad, en su. Bueno, como sabe que nuestro país más o menos es la tierra de nadie para. Ahora, al Brian nosotros decimos la zapajara, parece una piraña, pero de verdad le gustan las bravas. Le gustan las pirañonas, ¿no? O sea, que quede claro, ¿no? Sí. Es una mantequilla, es la zamajara. Ya estamos hablando de un nivel estamos serio. Estamos hablando de otras cosas. Ya involucrado en ese tipo de hechos. Pero ya qué está. Juntas las del Brian, ¿no? Y ese es el brazo derecho de Farfán. Era. Otra vez es. Bueno, ahora es el izquierdo. Ahora es el izquierdo. Pero igual lo ha sido durante. O sea, se han peleado. No se ha peleado con él por esto. ¿Entiendes? Se han separado por otras cosas, claro. Se han alejado. Pero mira tu brazo derecho. Las juntas que hacen. Las juntas y. Exacto, ¿no? Sí. Qué miedo. Y a ella no le hemos tratado de ubicar nada, ¿no? Está no, ahora. Y no, después, que va a estar a vida. Después de que estaba dispuesta a venir, a declarar, a darnos todas las cosas. Me daba el celular. Me daba el teléfono y todo. A mí hubiésemos leído otras cosas. Ahora, imagínate, yo en ese día estaba preocupado. De repente me habíamos preocupado por banalidades. Por eso, imagínate, claro, ¿quién me voy a imaginar? Obvio, ¿quién se va a imaginar algo así? Mira, con su carita. ¿No? Claro que ahí nos dimos cuenta de que ella no le importaba parecer la otra pendejería. Pero escrúpulos, los gustos o los menos. Claro, ¿no? Pero creo que le seguí el juego al Brian y tal. Realmente sorprendente. Y ahora vamos con de los creadores de una carta notarial sin motivo alguno, ¿no? Llega sin poner los puntos que quería este payaso llamado Julián Zucchi, porque eso es lo que nos parece, porque esa es nuestra opinión. No, ahora ha exigido en una conexión que hizo en directo por Semana Santa, porque definitivamente no quiere pasar a ser periódico de ayer y mucho menos de antes de ayer, porque tiene todavía cosas que mover, ¿no? Que promover, películas, producciones, ¿no? Y tiene que publicitarse. Entonces, ¿qué mejor manera de rebotar en los medios que decir esto? Mira. Yo hice algo malo. Las disculpas a mi ex se las pido en privado y se las pedí en privado, como manejé siempre estos temas. Yo no manché la imagen de nadie, así que fíjense si yo debería pedir disculpas por algo. Yo no manché la imagen de nadie, todo lo contrario. Yo siempre hablas mal de la madre de tus hijos. ¿Quién habla mal de la madre de mis hijos? ¿En qué momento hablé mal de la madre de mis hijos? ¿En qué momento? Todo el tiempo. Es más, me criticaron porque dije que espero seguir amándola siempre como madre de mis hijos. Para mí, 11 emisiones de Amor y Fuego diciendo cosas, no es una campaña en mi contra, no es una campaña para ensuciar a un tipo que no hizo nada malo y que ustedes están imaginando 10.000 cosas. Le fallaste a Gidá. ¿Cómo podés asegurar que yo le fallé a Gidá? Eso es lo que logran los medios, eso es lo que logran al salir a asegurar un montón de cosas sin saber lo que están diciendo. Yo les dije, si uno repite una huevada, te convierte en un huevada. Así que cuidado con lo que repiten. Cuidado con lo que repiten si no tienen pruebas, ¿eh? Porque te convierte en un huevada. ¿Y dónde están las cámaras? Vamos a mostrar la cámara de... Ahí está la cámara que fue tan famosa. Esta es la famosa cámara. Esta es la cámara. También hablaré de eso. También voy a hablar de eso porque, claro, se habló mucho de la cámara de seguridad y que desconecté la cámara de seguridad y por qué desconecté la cámara de seguridad. Vengan el 23. Es una historia muy particular que les juro que hasta les va a causar gracia cuando la cuente. Bueno, ¿en qué me victimizo?
hizo. No me vinculó nada. O sea, el show está armado. El show está armado. Yo llego a Lima y me pongo a ensayar con la banda, pero el show está, está hecho. Yo lo venía escribiendo desde hacía un montón. Solo que lo iba a lanzar para después de junio. Así que lo adelanté unos meses. Tus acciones hablarán por ti. Sí, la madre de mis hijos también la pasó mal. Todos la pasamos mal. La diferencia es que ella dijo que lloró 18 horas y después siguió adelante y yo no. O sea, yo... A mí me costó más. Payasito mío, payasito de trapo. La verdad que... Ni un voltio nos dan tus declaraciones absurdas, ridículas y patéticas, ¿no? Se nota, se te nota demasiado el intento, la desesperación por volcar el foco hacia ti, por no perder la atención para poder vender el show que viene. Y por eso tienes que primero hacerte la víctima y lanzar hacia los otros algo que tú mismo y tu ex han hecho público. Entonces... Jugar con un hecho doloroso de la familia me parece que habla mucho de ti, ¿no? O sea, poner la cámara y decir, esta fue la cámara, pero quieren saber qué pasó, los espero, el día que lo dijo y que no me interesa repetirlo ni darles la fecha exacta porque no gastaría un sol de mi trabajo, de mi sueldo, en ir a ver a este sujeto, ¿no? Pero, y empezar a, ¿cree que nos va a amenazar? ¿Cree que nos va a dar miedo? ¿Cree que nos va a dar algún tipo de reacción que diga que no, ella tiene una buena abogada y que nos va a mandar? Bueno, no nos vas a agarrar con los pantalones abajo, querido. Pero el sisipolo, el sisipolo. Necesitas hacer estas cosas para mantener vigencia. Que hablan, que más bien, así como te galateas, galatea lo que verdaderamente son tus intenciones. Que desnuda tu verdadera alma, ¿no? Y veo esto y pienso, qué bueno que Yidá se lo sacó de encima. Porque de verdad es un tipo narcisista, en mi opinión. No soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada para diagnosticar. Pero por verte, digo, te sientes lo máximo. Yo sé que... ¡Qué guapo! Yo sé que los argentinos son panudos, pero tú ya eres el ejemplo calcado. ¿No? Ya lo tuyo... Te crees el chuchamboy de la cuadra. Echa culpas a terceros. Te tienes a responsabilizar a los demás y encima tienes la jeta tan grande, la cara tan dura, que todavía aprovechas para lanzar tus fechitas de tus espectáculos pedorros. Entonces, ¿sabes qué? Hay que hacerle recordar que la que habló todo eso fue su propia esposa o ex esposa. Ajá. Ella fue la que contó todo, así que no eches la culpa a programas, ni a periodistas, ni a nada. Así que asume. Y te hago recordar que la ley ahora ha cambiado y qué bueno para payasos como tú. Porque si nos haces un juicio y lo pierdes, vas a tener que luego tú asumir el gasto de todo. Ya no es como antes. Ya no es como antes, que bueno, vamos, y hacemos bulla y me va a favorecer. Parece que se ha sacado la careta, ¿no? Tú me haces gastar un sol por esto, porque yo lo gasto de mi bolsillo. Y lo vas a pagar más caro todavía. No va a haber precio, no va a haber vida para que termines tú de pagar esto. Por payaso, de verdad. Así que te esperamos, con una buena defensa como siempre. Si no, pregúntale a la Bardales, que se quedó con las ganas. Creyó que como Paolo Guerrero le ligó, le iba a ligar. Cuatro juicios perdió. Imagínate con esto, con las pruebas que tenemos, que tú y que tu ex hicieron esto público. Y cómo payaseas con el tema, cómo lo vendes, cómo te victimizas. Y cómo amenazas, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez más Julián Zucchi está demostrando lo que verdaderamente es y creo que Yidá trataba de ayudarlo y camuflarlo. Ya se sacó la máscara y ya lo vimos. Sería ideal que te quedes en tu país porque yo creo que acá cada vez es menos la gente que te quiere y más la gente que se ha dado más cuenta cómo eres. Y estoy en mi país y como peruano que paga sus impuestos, que tiene un programa de televisión y aunque no tuviese un programa de televisión y me lo preguntara alguien, es lo que pienso, opino y tengo la libertad de decir de ti. No sé quién te ha hecho creer, qué te hace pensar, qué golpe te has dado en la cabeza que te ha sacado la cadena de la bici, que puedes creer que porque a ti se te ocurre que nadie puede opinar de lo que tú mismo haces público, no lo vamos a hacer. Y con amenazas tampoco vamos a funcionar. Así que hay que decirle a este argentino y que... Que se deje de pelotudeces para ver. Exacto, yo creo que ya
Ya nos dimos cuenta cómo eres, Julián. Ya nos dimos cuenta. En realidad ya me había dado cuenta hace tiempo. ¿Sabes cuándo? Cuando me escribía, porque este payaso cree que yo no me daba cuenta, me empezaba a seguir y para pedirme un favor, me empezaba, como diciendo, no le voy a pedir favor y no lo voy a seguir, ¿no? Ahora cuando ya pasó, me seguía y me decía, Rodrigo, ¿podés poner este post de la película que he hecho con tanto esfuerzo, hay tanta inversión, con tanto tal, con mi esposa, hay tanto detrás? ¿Podés ponerme en tus historias esto? Y yo lo dejaba en visto, claro, porque eso tiene otro gusto, ¿me entiendes? Yo no he participado. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué me importaría a mí que su película funcione, ¿me entiendes? O que, no, o que deje de funcionar. Y yo, pum, me dejaba de seguir. Ya te das cuenta que es esos tipos que saben cómo mover sus hilos, que no dan putadas sin hilo, que saben qué carita poner, que se valen de eso. Eso, un triste payaso. Y como tal, que se vaya para otro circo, que acá ya estamos completos. Bueno, y ahora Carito tiene esta recomendación para ti. Cuando por estrés o algún movimiento tienes una contractura muscular, seguramente estás rogando por ir a una terapia que te libere de todo ese dolor. Pues nosotros te presentamos la mejor terapia muscular por percusión que puedes realizar en tu hogar. Se llama Power Fit Gun y es la pistola de masajes de Quality Products que te permite liberar todo ese dolor, ayudando a recuperar el músculo y de esta manera puedas seguir con tus actividades diarias. Tiene hasta 12 diferentes accesorios que te permiten ayudarte a tonificar y a quitar el dolor de cada una de las zonas afectadas, como lo está haciendo en este momento Rosy. Por ejemplo, Rodrigo, imagínate que en un día X hiciste limpieza general de tu casa, sí, y al otro día no te puedes ni sentar, no te puedes ni sentar, no te claves de los dolores que tienes, o que de repente retomaste el gimnasio, ¿no? Exactamente. Y tienes tiempo sin hacer ejercicio físico, o de repente hay días que has hecho un esfuerzo más allá de tus capacidades, o de repente tuviste un problema, una diferencia con alguien y te contracturaste, toda la espalda te duele y esto genera incluso dolores de cabeza que te tensan. Todo eso tú vas a ayudarte, ¿con qué? Con esta pistola de masajes, que con cada uno de los cabezales te ayuda a poder aliviar toda esa zona. Por ejemplo, es esta que tengo acá a la mano. Por ejemplo, Rosy la está utilizando porque Rosy ejercita todos los días y luego de un ejercicio es importante también hacerlo, porque también ayuda a que el ácido láctico se pueda dispersar y de esa manera quitar el dolor. Mira, te he puesto ese cabezal redondo, por ejemplo. Ya. Ese es para zonas blandas, ajá, mucho más grandes. Entonces tú lo vas a poder pasar en toda la zona del cuello, como lo estás haciendo rico, perfectamente, ¿eh? Así. Y no necesitas que nadie te haga una sesión de masaje. No, pantalla, porque además tiene cabecitas. Exacto. ¿No? Es ergonómico, se carga por cable USB-C, ajá, tipo C, y lo puedes utilizar tú o de repente con una persona que te pueda ayudar, de repente a mamá, a papá, ajá, algún hermano también te puede ayudar, o tu pareja también para aliviar el dolor. Luego tenemos este otro cabezal intercambiable, ahí está, que te permite masajear, ¿qué cosa? Toda la zona de la columna, si te das cuenta, evitando específicamente la columna, para ayudar a quitar todo el dolor. Luego tenemos este de acá, que es para zonas específicas como la parte de las piernas, por la forma que tiene, los brazos o los hombros también. Esta que es específica en forma de bala, que te permite puntos específicos también para aliviar el dolor, y esta plana también, que te va a ayudar muchísimo. O sea que no hay lugar del cuerpo que se resista. Exactamente. ¿Ah? Y si te has dado cuenta, cuando tú vas a un centro de terapia, los que han podido hacerlo, este es el dispositivo que usan ahí mismo. Pero ¿cuántas sesiones necesitas para liberarte de ese dolor? ¿Y cuántas veces tienes que pagar y sacar cita para hacerlo? Ahora, en tu casa, esta terapia por percusión la puedes hacer tú mismo sin ningún problema para quitar todos los dolores que te aquejan y ahora sí poder liberarte todos los días. Además, sumado a esto, tiene una parte que da calor. El calor también está comprobado que te ayuda a disminuir el dolor, así que te va a ayudar también a poder quitar el dolor de esa manera. Tenía dolor de pierna, Carito, porque he caminado en Chile lo que no caminaba hace tiempo. No le he usado viniendo de Puerto Palmeras. Y también, ha regresado todas las caminatas, ¿no? Las cataratas, todo lo que ha sido. La he usado y es riquísimo, riquísimo, porque te ayuda, por supuesto, a recuperarte y que puedas estar con tu actividad diaria sin ninguna molestia. En casa, fácil, portátil, se carga rapidísimo, es ligero y sobre todo ergonómico para que lo podamos utilizar. ¿Sí? Genial, ya sabes, si quieres la tuya, llama al número que aparece en tu pantalla, 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora, que vamos a activar ya una promoción solo para mis rodillitas. Tienes que decir que la viste aquí en el show. Cuéntanos, Carito, danos buenas noticias. En este momento vas a poder llevarte este productazo con un preciazo para todas las rodillitas, pero nosotros activamos una nueva promoción exclusiva para Amor y Fuego, y por cada una de sus llamadas, las 950 comunicaciones se llevan de regalo el gel Perfect Line, Rodrigo, que tiene grandes propiedades para tu piel. ¿De regalo? Va de regalo. Te ayuda a disminuir la celulitis, emparejar tu piel y sobre todo darte calor, que va a ayudarte a ver mejores resultados en tu piel. Va de regalo a las primeras
50 comunicaciones por la compra de tu PowerFit Gun. Ya lo sabes. Ya lo sabes, llámanos al 203-4050. Lo único que tienes que hacer es decirnos dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Rosy. Gracias, Quality Products. Y ahora sí, llegó el momento de poner en tu pantalla. Joana San Miguel se hace un lado y le da pase a Queca. Y nos revela lo que podría estar pasando por la mente de ambas. Mira. Bienvenida a Morifuego por primera vez. ¡Ay, sí! ¿Saca la chela? Sí, pero no puedo. Pero no importa. ¿A quién le tienes que pedir permiso? A nadie. ¿Saca la chela a Perú? Saca la chela a Perú, por supuesto. No puede ser. ¿Qué? Frente a nuestras cámaras. Y bueno, a falta de la chata San Miguel. Vengo a hablar de la Giovanna. ¿Sabes cuántos años tiene? 56 años tiene la Giovanna y sigue poniéndose shorts y saltando como chibola. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A su edad ya debería estar enterrada esta mujer. A los 56 años en reality juvenil. A los 56 en la piche, te lo juro. Ya siéntese, señora. Es el show que presenta la chata. Pero antes vamos a chismear un poco. Porque Joana está medio decepcionada del amor. No es que ella no quiera enamorarse. Lo que pasa es que cuando una mujer es conocida y sale en la televisión, como es el caso de la Giovanna, los hombres se asustan, no se quieren acercar porque si no vienen las cámaras de Amor y Fuego y entonces empiezan a perseguir al pobre hombre y entonces son ustedes los que los alejan. También, obviamente vamos a decir que Giovanna colabora un poco también, ¿no?, con la situación, no lo vamos a negar. No tengo galanes, no me interesa. Ya no me interesa. ¡Ah, su madre! Paciencia nomás, Joana Oqueca. Ya llegará. Hasta que llegue un hombre empoderado, donde diga, pues, sí, estoy con ella, sí, ella es conocida, sí, es mediática, sí, salgo con ella. Requisitos. Requisitos, que tenga humor. Humor, sí, que me haga reír mucho. Ya le hablé como yo. ¡Uy, se salió del personaje! Que sea respetuoso también, es súper importante. ¿Importa la edad o que vive el cola? No, basta. ¿Ya no? Basta ya, no. ¡Ajá! Se hartó del colágeno, dice. Lo sentimos, Albini. Ella está más concentrada en hacer chongo en el reality del Peter. ¿No vas a bajarle de ninguna manera? Yo no estoy cuestionando eso. Yo no estoy cuestionando eso, ¿ok? Ay, pero nada más te digo. Yo no estoy cuestionando eso. No te metas con Rosángela porque te la vas a ver conmigo. Joana. Parte del show. Es que si no sería bien aburrido. Son un poco bruscos ese juego, ¿no? En un momento... No, porque la vez pasada yo jugué, me saqué la cadera, hija, se me cayó un ojo, se me soltó un brazo, me tuvieron que armar completa, pero que estoy con Titanic. La Queca se cuida, pero Joana sí se mete pico a pico con Katia Palma. Ay, ay, ay. Y pensar que la Sorrento se hacía la que no. Si más adelante me dicen para atrás con ella, obviamente digo que no. ¿Cuántas copas de tiner ha tenido que tomar Katia? ¿Tú aceptarías? Prefiero tomar tiner antes. Y han hecho salud. Tú sabes que tienen una galonera de tiner y antes de salir, las dos chupan tiner para salir. Entonces, ya se chupó toda la galonera para salir en el tiner. Pero está bien, a mí me gusta, me gusta. Me gusta porque le da esta dinámica. ¿Te quedas con Joana o con Katia? Ay, Katia. ¿Katia? Ay, la Katia. Graciosa, pues, es graciosa. La otra es intensa. Sí, pues, intensa es la chata y Queca también, ¿ah? Solo que es más caleta. ¿Cuántos años han pasado desde Pataclao, no? A su madre, desde noviembre del 97. Desde Pataclao, imagínate. Imagínate, cállate, déjalo ahí nomás. Escúchame, ya le vuelve que Carlín, la tina tampoco te paga regalías a ti. Escúchame. Oh. Tocaste fibra. Desde el año que se repite Pataclown, que han sido 10 u 11 años consecutivos, no se nos pagaron un sol. Así que Queca es otra damnificada del canal de la Avenida San Felipe. ¿Qué
déjense con sus regalías. Vamos, tal vez con eso puedan agrandar un camerino, o hacer un baño, o cambiar tal vez la tapa del water, o quién sabe, el relleno, ¿cómo se llama esa cosa de la bomba? Tal vez puede hacer eso. ¿Me regalas? Sí, totalmente. Obvio, hija, vamos a andar mendigando migajas cuando acá esté el diamante. ¿Qué más? ¡Hala! Y bueno, la Queca, como diamante que es que se la cree toditita, pues vuelve al teatro con su unipersonal. Te rajas un poco de Johanna. ¿Por qué, chica? ¿Está regia ella también? Ay, sí, simpatiquita. Sí, tiene su halo, la chica. Tiene su gracia. Yo he visto entrenando ahí en su bikini, enseñando las carnes, pues vendiendo material. Dice que ya no entrena, que ahora hará pilates para cuidar la rodilla. ¿Sí te cae Rodrigo allí? Sí, me gustan. Son muy graciosos. ¿Ves el programa? Sí, veo el programa a veces. Cuando veo, cuando puedo, veo. Ya siéntese, señora. Se llama su unipersonal y por casualidades de la vida. Justo cuando el ex de Gida mandó su ensayo de carta notarial y... Absténgase de mencionar mi nombre. ¿Ah, sí? No te creo. Rodrigo le dijo a Julián Suchi, ya siéntese, señor. Es ubicado. ¡Pasacito mío! ¡Pasacito mío! Siéntese, señora, siéntese. Obviamente, Queca tiene claro del lado de quién está. Bueno, yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero bueno, en fin. Ay, el sushi es bien rico, el que tiene con salmonzazo adentro. Ese sí me gusta. La chata está en otra. No le importa que le descuenten con tal de promocionar su show. Y aquí también en Amor y Fuego. ¿Quién lo diría, no? Este show empieza este sábado 6 de abril. Y solamente son 7 funciones. Para empezar. Ay, es que si no me descalabro. Solo los fines de semana en el Teatro Peruano-Japonés. Yo sé que Gigi viene a mi show, pero Rodrigo, también te quiero invitar. Pero yo sí quiero invitarlo, Rodrigo. Y así saldría a saludarlo, como Queca. ¿Como Johanna? También. ¡Saca las telas, Perú! ¡Adiós! Amor y fuego, besos para ustedes. Guárdenlos, guárdenlos. ¿Viste descansa cómo cae? ¿Viste descansa cómo cae? Vayan a verla, yo iba casi todo su show, es buenísima. Bueno, escúchame, Johanna San Miguel. Prefiero tomar cine. Johanna San Miguel. No, vamos a separar sí, los hechos, lo que ella misma ya se ríe, ¿no? Porque para eso también ella sabe, así como... Más con la nariz roja, así como auténtica. Tú tienes... Claro, yo la prefiero como que... Los ¿no? he hecho reír. Que es un personajón, ¿no? Entonces, sí. Entonces, yo creo que ella también aprovecha para exorcizarse. Como claro, por eso digo, me encanta. Aprovecha. Me encanta cómo ella sola se purga con su alter ego. Con su alter ego. Bueno, porque es al final yo creo que Johanna es así, solo que igual el, sí. Ese es el alter ego de Johanna San Miguel. ¿Ah, no lo dudo. Lo que me ha gustado es que no le guste el suki, pero sí le gusta el sushi. Bueno, a mí tampoco. Yo te digo, sí. Ahí sí, por ejemplo, si yo tengo para ir a ver un espectáculo con mi familia, vayan a ver, mi sueldo que he ahorrado y que voy a invertir porque me voy a divertir, sí voy a ver a Johanna San Miguel. Que es tremenda actriz, ¿no? Y que además el personaje de Queca es emblemático. Entonces. Y monta bien sus espectáculos, buena producción. Y bueno, y Johanna San Miguel, que como... Es graciosa. Que para ser un unipersonal, creo que es... Sí. Es una buena... Una buena inversión porque uno se ríe. Definitivamente. Así que ahí la tienes. Y dice algo que me parece importante y que no mucha gente te dice como la primera cosa a evaluar cuando buscas pareja y que para mí también es de las tres primeras cosas que me fijo en alguien, su sentido del humor. Ah, sí, si te aburres. ¿Qué estás buscando ahora? Sí, es que en verdad, es cierto, la gente... Hay que reír, no sé qué. La gente, hay gente que todavía no entiende que el gran secreto de la vida es nunca aburrirse. Sí, pues. ¿No? Sí, a mí sí también. Mira, Woody Allen dice que cuando le preguntaron si cuál era su secreto para no aburrirse, y dijo, perdón, del secreto de la felicidad, y él dijo que nunca aburrirse. Charlie Chaplin dijo, un día sin risa es un día perdido. Y eso sí, pueden pasar mil cosas. Uy, vamos a vivir 200 años, ¿no? Pueden pasar mil cosas, exacto. Puede pasar mil cosas, pero una persona que tiene sentido del humor hasta en las mayores reveses de la vida, te habla de qué está hecho, te habla de su inteligencia, te habla de su proyección en las cosas, te habla de cómo puede sostener lo que otros pueden hacer un mundo o cómo puede variar tu día solo con una
palabra o con un chiste o con algo que te saque una risa. Y es verdad. Floreros, hay varios. Guapos, para aburrir. Pero gente con sentido del humor que te ayude a hacer tu día un poco mejor, pocos. Por eso siempre hay que fijarse en eso. No hay nada peor, mis amores, que tener un plasta al lado. Oye, viste lo que dijo también Johanna, dice que ella está sola porque los chicos como que arrugan porque ella es famosa y conocida, entonces se espanta, y que nosotros, los programas de espectáculo, así, les espantamos porque estamos detrás de con ella. A ver qué dice la Queca cuando le preguntaron por qué además prefería sola no oficializar. ¿Qué nos contó de su hermana Giovanna? No sabe el nombre de su hermana, dice, ¿no? Giovanna. Giovanna es. Ella vive, la Giovanna, dice. La Giovanna. A ver qué dice. No es que ella no quiere enamorarse. Sí, ¿no? Lo que pasa es que cuando una mujer es conocida y sale en la televisión, como es el caso de la Giovanna, los hombres se asustan, no se quieren acercar porque si no vienen las cámaras de amor y fuego, y entonces empiezan a perseguir al pobre hombre, y entonces son ustedes los que los alejan. También, obviamente vamos a decir que Giovanna colabora un poco también, ¿no? Con la situación. Que ya no lo vamos a negar. Yo te dije si quiere. Aparte es una mujer lúcida porque dice que prefiere ver Amor y Fuego que a esta hora, de verdad, y es lo más entretenido. Obvio, ¿qué otra cosa hacer a esta hora? Es lo mejor, es divertido, para descontracturarse. Y no le importa lo que le digan a su amiga Giovanna en su canal. Pero sí, bueno, no importa. Son muy graciosos. Son muy graciosos. Sí, programa a veces, cuando veo, cuando puedo, veo. Bueno, ya saben, ya siéntese, señora, desde este sábado 6 de abril. Solamente van a ser 7 funciones en el Teatro Peruano Japonés y las entradas ya están a la venta en Teleticket. Así que si quieres disfrutar de un buen show, Giovanna San Miguel no necesita presentación y Queca todavía menos. Así que ya está ahí. Teatro, ¿vas a ir a verla? Sí, yo siempre voy. De verdad, siempre voy. ¿Has ido a verlas a todas tus...? Sí, casi a todas, y con Carlín también. A mí me da risa. ¿Con quién vas a ir? A mí me gusta reírme. Contigo. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? No, porque ¿no? Así sentí un... Así, ¿con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿Quieres hacer grupo? Contigo. ¿Qué pasa? Oye, no le tontería. Contigo. ¿Hago mal tercio? ¿Ah? ¿Hago mal tercio? No. Ah, ya. No, porque aparte yo no voy solo, yo voy con Salva también. Vamos con... No, pero también podemos ir con mis amigos. Vamos en grupo, vamos en grupo. Claro. Ya, pues. Claro, vamos con la Piccini, con Carla, con Talía. Ya, pues, vamos con todo. Salva, con toda la banda. Todo el grupo, vamos. Con Bueno. Ahora vamos con esta recomendación para ti. Rodrigo, ¿sabías que en abril Rico Can y Rico Cat, las marcas líderes del mercado, tienen una promoción donde puedes ganar hasta 100,000 soles en premios en efectivo? Ah, sí, a ver, cuéntame cómo hago para participar. 100,000. Ay, 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 solo debes comprar uno o más productos de las marcas Rico Can, Rico Cat y Rico Crack. Envía sus datos y fotos del producto al número de WhatsApp que encontrarás en sus redes sociales y listo, calisto, ya estás participando. Ahora mismo participo entonces y recuerda que es súper importante de comprar alimentos que estén hechos con tecnología de punta que aseguren su calidad. Gracias, Rico Cal, y gracias, Rico Cat. Mira, esta se... ¡Mil soles! Por favor, entrega tu red se... ya. Se parece a mi Ámbar, esta de aquí. Sí, igualita, esta de aquí. Ey, ahí, esta. Ahí se va. Y a mi Leopi. Bueno, ahí está. ¡Súbele, súbele! Nerviosa la propia Dayanara Torres. Mira dónde. Kenzo es un personaje secundario que, gracias a Dios, fue mi primera novela en Televisa. Nicola Porchela estuvo en Perú un par de horitas y Amor y Fuego en exclusiva le sacó el jugo. Y
que Lex Guerrero sigue siendo la estrella en México, sino que lo diga Dayanara Torres, la ex de Marc Anthony, a quien dejó sin palabras con la respuesta que dio Nico, porque dice que le metería 10 centímetros más a su Nicolita. Si me dijeras agrandarme, ya sabes qué te diría, ya. Feliz, como 10 centímetros más le pongo. Dijo que si se podía... ¿What? Arreglar algo. Dime, dime, dime. No, digo yo que... Dijo feliz. ¿Qué sincero es? Dayanara no tenía palabras. Se puso más movida que la casa allanada de Dina. Y es que Nicola sigue dando la hora, pues. Apenas pisó México, ya estaban buscándolo en la novela El amor no tiene receta, porque empezó a tener escenas picantes. Yo todavía te amo. Solo te amo. Te amo muchísimo. Sí, Filipa es la madre de sus hijos. Y vieron cómo se lo chapa. Me muero. Pero Nicola cada vez se enamora más de Coco Máxima, la nani, la chica trans. Es más, le confirma que ya no ama a su ex. Hola. Hola, Nandi. Perdóname la hora, de verdad. Pero viví algo horrible y tú eres mi amiga, así que me atreví. ¿Tú desembucha? Total, ni sueño tengo. Y el chisme es el chisme. Tú siempre me haces sonreír. Ay, tú también alegras mis días, mis noches, mis tardes, todo. Pero bueno, ya cuéntame qué pasó. Lo de siempre, Nandi. Traté de pasar un buen momento con mis hijos, pero me volvieron a humillar. Nandi, estoy desesperado. Tú sabes cómo los amo. Uy, pero las dos están dispuestas a todo en esta novela por Porchela. Pues en mi barrio nos damos los buenos días más bonitos. ¿Cómo es eso? Pues con becho, abacho y apapacho. Ah, bueno. ¿No? Ay, ese ritmo, qué pena. Suelta a mi marido, mujerzuela. A mí no me pegas y mucho menos me insultas. Sí, pues, a pesar de ser un papel secundario, como dice él, tiene sus cositas. Kenzo es un personaje secundario que, gracias a Dios, fue mi primera novela en Televisa. Yo sé que muchos critican, es mi primera novela, déjenme seguir evolucionando. Para mí fue muchos nervios las primeras escenas, el primer mes fue súper duro para mí. Televisa tiene otra forma de grabar, es súper rápido, es una industria. Omar me dijo, Nicola, estás en una industria. Entonces, para mí fue, de verdad, les soy honesto, fue complicado, pero fui aprendiendo a poquito, estoy soltándome cada vez más. La puerta está creciendo y este fin de semana que lo encontramos, juergueando en el sur, andaba en modo humildad. Costó, amigo, costó. No es que... Y se lo digo a la gente, venía hablando justo con mi amigo, que es el que me está ayudando ahorita que vine acá a Perú. Yo cometí muchos errores, fui muy inmaduro muchas veces y llegué a México sin nada, trabajando mucho, de repente viendo hasta una casa donde me botaron como 3-4 veces. Me trataron mal y yo seguí dándole. Dios mío, que lo botaron 3-4 veces en una casa en México. ¿Quién lo habrá hecho? Pero todo ese costo. Hoy puedes darte el gusto de venir día y medio a Perú, aunque ya México es su casa. Y es un esfuerzo, es trabajar. Agradecido, orgulloso de mi país, de Perú, pero México es mi casa. La verdad, México es mi casa y estoy feliz de lo que estoy logrando, pero es gracias a la gente. Me toca agradecer a la gente por lo que estoy logrando. Yo salí de mi zona de confort. Yo sé que es difícil salir de eso, lo habló Rafael un día. Pero bueno, ahí están los resultados y gracias a Dios me está yendo bien, sigo trabajando mucho. El mercado mexicano es muy difícil, pero yo sigo dándole de a poquitos. Picando piedra, hay que picar piedra en México. Por cierto, ¿se acuerdan que Nicola allá en México se mandó con la historia de una ex que le fue infiel y que el zorro la encontró tolaca en una cama con otro? Vino un amigo mío que es el zorro que le dijo, Wendy, yo encontré a la ex de Nicola en una cama. Yo sabía que me estaba mintiendo. Ah, sí, con otro hombre. En el antro, el zorro lo divulgó en todo el... Sí, yo estaba conduciendo un programa en el 2015 y la fui a buscar a un lugar que era como albercas.
Y ella me acuerdo que había tomado mucho, yo la fui a buscar y me dicen, ¿puedo hablar contigo? Le dije, después hablamos, me fui con ella y ahí me dice, Nicola, yo no te quiero mentir, entré al cuarto, a los bungalows estos, y ella estaba hecha en la cama, sin ropa, con alguien. Yo dije que tuve una ex, no, nunca dije de ella, yo le deseo lo mejor a ella, que le vaya bien, sé que está embarazada, esperando un hijo, sé que es algo que ella buscó hace mucho tiempo con su pareja, y le deseo lo mejor, de verdad, se lo merece, es una gran mujer. Dice que nunca se refirió a que era Angie, entonces, ¿con qué ex estuvo en el 2015? Has comentado cosas de tu niñez, de tu adolescencia, de cómo se separaron tus padres, cosas que no has contado acá en Perú, ¿no? Sí lo conté, creo, solo que cometí, creo que yo soy consciente de los errores que cometí, y creo que más en ese momento de inmadurez y de muchas cosas primaron los errores que cometí, pero la verdad que bueno, conté cosas que ya pasaron. Yo amo a mi papá y mamá, me llevo muy bien con ellos, trato de apoyarlos en lo que pueda, ya estoy por irme, me llevo a mi casa, me voy a México ahorita mismo. Nicola quiere tener para rato en México y espera pronto estar en nuestro set, pero recalca algo en particular. Yo no quiero quedar bien con nadie, simplemente quiero ser realista con una persona, es objetiva. Cuando me porto mal, listo. Porque uno hace un programa de televisión y los culpables, si el que hace algo es uno. Entonces, me gustaría sentarme porque la verdad me gusta cuando son objetivos, cuando me dicen, Nicola, la c***te, o Nicola, te está yendo bien, de verdad que aprendes mucho. Por ahora siguen cantando y dejando sin palabras a muchos por allá. Si me dijeras agrandarme, ya sabes qué te diría, ya. Feliz, como 10 centímetros más le pongo. ¿Quién dijo que se podía, what? Arreglar algo. ¿Qué? Dime, 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 dime. No, digo yo que dijo feliz, qué sincero es. Ahí tienen a Dayanara que está reemplazando a la flaca Lili, ¿no? Disfrutando. Y que se quedó un poco sorprendida con la respuesta que le dio Nicola, ¿no? De, a ver, repite, por favor, ¿qué lado te aumentarías? Le dijo, ¿no? ¿Qué cambio harías, no? A ver, ¿qué respondió? Si me dijeras agrandarme, ya sabes qué te diría, ya. Feliz, como 10 centímetros más le pongo. ¿Quién dijo que se podía, what? Arreglar algo. ¿Qué? Dime, 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 dime. No, digo yo que dijo feliz. Yo feliz, dijo. ¿Y tú por qué estarías feliz? Pero es, dice. Pero, ¿le gusta? ¿Le ha gustado? ¿Le gusta? Bueno, yo creo que a cualquier hombre le dices eso y te diría lo mismo. Obvio, ¿no? O el microbio. O sea, no digo, si le hablas de partes así frívolas, o también de repente de tamaño. También podría ser, ¿por qué no? ¿No? Ahora, Rodrigo, volviendo a la nota, viste que él dijo que vieron a una ex que le tuvo que aceptar de que estaba ahí con otro en ese año. Aunque él diga que no se refería a nadie, a ninguno específico, año estaba con la Angie. Entonces, ¿a quién se va a referir? No sé, pues, por eso. No se haga loco. No hemos hecho cuenta. Oye, y se viene el primer chape entre Nicola y Coco Máxima. Mira, 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 mira. Ahí lo tienes. Mira tu pantalla. Bueno, ya me voy a acostar. No se le hizo Wendy, pero sí se le va a hacer a Coco, mira. Bueno, ya me voy a acostar. No. Ajá. Primer chape entre Nicola y Coco Máxima en la... Todavía. ¿Cuál fue el primer chape? Ah, pero es que estaba anunciado. Oye, así se han ido al corte. Así han interrumpido. O sea, ahora ya se viene. Es la promoción. Apuesto que no se da. ¿Tú crees que no se va a dar? No. Bueno, ya estaban bien cerca. Ya van a ver que no se van a dar. ¿Tú crees que no se lo van a dar? ¿Tú crees que en ese momento algo va a pasar, a ver un disparo o algo? Perdón, yo me tengo que ir. Va a decir, ¡no! Se va a interrumpir alguien, ¿tú crees? Sí, prefiero esperar. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No estoy segura porque no me he visto la novela. ¿Cómo le va la novela, por cierto? Porque él está teniendo protagonismo, bien, ¿no? Bien, sí, bien. Sí, le va bien. Sí. Ya. Tiene más protagonismo que... Tiene más protagonismo que los... Bueno, claro. Entonces ahí lo tienes. Bueno, vamos a ver ahora en tu pantalla esto que viene, por favor. Mira. Este niño en Rusia caminaba junto a su madre, que llevaba su coche, y de pronto pisó la alcantarilla. ¡Ay, señor!
por Dios y mío. Se cayó porque estaba mal puesta la tapa, se voltea por no estar bien colocada. La importancia, ¿cuánta gente camina encima de las alcantarillas? Qué peligroso, es de asumir la municipalidad. Afortunadamente, mira, la mujer tiró, la madre corrió y tiró la mochila que cargaba y levantó la pesada tapa para tratar de salvar a su hijo. Y otra mujer que también vio el accidente corrió a ayudar. Buena ayuda de la madre y entre las dos pudieron rescatarlo, pudieron sacarlo de ahí. Menos mal que no fue tan profundo porque ella se agachó. Pero podría ser que no haya sido con la, no haya corrido con la misma suerte en otra situación. Siempre hay que evitar las rendijas, las alcantarillas. Hay gente que pasa y todavía salta. Pero que avisen cuando está es flojo, también es culpa de la pero igual siempre hay que avisar, siempre hay que tratar de, claro, siempre hay que tratar de evitarlo. Y hay adultos que también las pisan. Claro. Yo donde veo eso, camino por el costado. Qué impotencia. Es un niño que no se puede dejar desatendido nunca porque en un segundo puede, no pasó, pero pudo haber pasado una desgracia. Afortunadamente la rápida reacción de la madre y de esta persona que caminaba por ahí, que también se dio cuenta y fue a su búsqueda, logró rescatarla. Vamos con más, mira. Esta mujer que se encontraba acompañada de sus amigos decide subirse a una de las rocas más altas para saltar al mar. Ya. Aunque la chica no se veía tan segura, decidió tirarse al mar. ¡Dios mío! Pero terminó resbalándose y cayendo la mitad del cuerpo contra las rocas para caer luego al agua. ¡Qué tal raspada! ¡Mira, pobre! Ahora, por suerte, además del golpe... Está viva. Sobrevivió. Sobrevivió y no le pasó nada grave. ¡Ay! ¡El golpe! Como mira lo que viene ahora. Esto ocurrió con un trabajador en Estados Unidos en una granja de cocodrilos. Entró al lago para darle un pollo al caimán de 3.5 metros. Y mira lo que ocurrió. Y 300 kilos, llamado Elvis. Pero él se asustó al ver a este reptil se acercaba lentamente para agarrarlo. Y al intentar huir del agua, perdió el equilibrio cayendo al gras. El hombre tuvo mucha suerte ya que su compañero vio el incidente y corrió para ayudarlo consiguiendo distraer al reptil para que pueda pararse de vuelta porque si no íbamos a cambiar pechuga por pierna. A mí no era pollo, ese era un pavo. Ah, bien, de verdad, bueno, pero para alimentarlo pues se perdió. Claro. Menos mal que estaba acompañado, ¿eh? Ay, qué... y que pudo controlarlo con otra persona que ya conoce el funcionamiento de la hora de la alimentación. Porque pudo pasar de dar el alimento a convertirse en él. ¡Hay más! Este ángel que se disfraza de hombre. Mira, un niño cruzaba la pista muy tranquilo, sin percatarse, sin darse cuenta que un auto venía a toda velocidad. Mira este hombre. Este hombre no lo pensó dos veces y corrió hacia el niño, lo cargó y lo sacó de la pista un segundo. ¿Qué digo un segundo? Un microsegundo. Antes de ser arrollado. A veces los ángeles también se disfrazan de seres humanos. Increíble, realmente de alto impacto. Volvemos en 4 minutos con 40. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall.
y minutos después de las 11. Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entra. Que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo. Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama BioSil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de BioSil y no en comerlo. Ya sabes que BioSil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en Estados Unidos. Ya está en nuestro país, la Yi toma BioSil, yo también tomo BioSil y siempre pide BioSil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Gracias, BioSil, miren tu pantalla. ¿Cómo vas a ver ahora? Como cientos de monos irrumpieron en la ciudad de Lopburi, en Tailandia. ¿Pero por qué? Mira, porque los monos divididos en bandos se enfrentaron en una zona turística, dejando a los locales y turistas atrapados en medio de una violenta
pelea. Mira, las imágenes de la pelea que se han difundido en las redes sociales muestran este enfrentamiento entre monos que se extendía por toda la avenida y obligaba a los peatones a buscar refugio, a dónde esconderse. Imagínate que estás caminando en Tailandia ahí y se salen todos estos monos, ¿no? Incluso los conductores tuvieron que detenerse para evitar accidentes, claro, como las motos, los autos y todo, ¿no? Según informes de los medios tailandeses, el conflicto surgió debido a la rivalidad entre grupos territoriales de monos. Así que no les importó nada y la policía capturó al agresivo líder mono de 140. Y parece broma, pero es así. Es así, es insólito, pero ocurrió. Volvemos en 4 minutos. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, tu mejor compra. A las 5:10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax.
programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Busca en el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes a las 11:40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT. Y muchísimas gracias a Tips Boutique de Centro Comercial El Polo. Mira qué bonito el jean, qué bonito top. El gracias lindo. Tips Boutique y también gracias a Soho Color. Mis amores, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1:50. Como siempre aquí en Willax Televisión. ¡Chao!